12:12. Muy buenos días a todos. Estamos en Casa Blue. Hoy es sábado 6 de abril del 2024 y estamos estrenando Visual Radio. Ustedes todos los sábados 10 de la mañana nos escuchaban a Ana y a mí hablando de temas súper interesantes alrededor de nuestra casa, de la casa, de cómo esa casa es un hogar y todo pasa alrededor de esta casa fantástica y maravillosa que es Casa Blue. Pero a partir de hoy, además de todo, nos pueden ver porque estamos a través de YouTube en @BlueRadioCo. Y también nos pueden ver a través de Facebook. Así que hoy es un día súper especial para nosotros aquí en Casa Blue. Y saludo a Ana María Pulido, mi compañera aquí en Casa Blue, que hoy está aquí desde nuestra cabina haciendo programa. Anita, qué rico tenerte aquí. Y este día tan especial que estamos estrenando estas cámaras tan maravillosas para Casa Blue. Pues me pegué el viajecito a la nevera, como dicen por ahí, y estoy feliz de que no solamente nos vamos a escuchar los sábados, sino que también nos vamos a ver con los oyentes, Patri. Así que, bueno, que este sea un gran comienzo y que nos sigan acompañando todos los sábados en Casa Blue a las 10 de la mañana. Así es, y quiero además que vean... Que le pongamos cara. No, claro, que le pongamos cara al que manda en este programa. Es que yo no soy la directora, no crean. Aquí el que manda es Andrés. Andrés Rodríguez es nuestro... productor general, y aquí lo están viendo, quiero que lo miren. Miren, ahí está saliendo Andrés. Estamos al aire, Andrés. Andrés, todos los sábados trae para ustedes unos invitados increíbles y este es el equipo de Casa Blue que todos los sábados llega a ustedes con esta información tan útil y entretenida. Andrés, ¿cómo se puede hacer todo este tinglado de vernos y de escucharnos en radio, del Visual Radio? A ver, ¿esto cómo funciona? Expliquémoselo bueno, a nuestros oyentes. Muy buenos días, igualmente, primero que todo a ti, a Ana, a todos los oyentes de Casa Blue, de Blue Radio. Inicialmente, muy feliz como productor de que esta nueva etapa haya empezado para Casa Blue. Agradecerle también infinitamente al equipo de Visual Radio, que evidentemente sin ellos y a los operadores, sin ellos nada de esto sería posible. Evidentemente, esto es una tarea. Evidentemente Visual Radio en Blue Radio ya lleva más de un año aproximadamente y en Casa Blue vamos a empezar los sábados, es de, para que todos los oyentes ahora se organicen y se pongan ahí el recordatorio a las 10 de la mañana todos los sábados por el canal de YouTube y de Facebook de Blue Radio. Nos pueden ver y escuchar también, porque como dijo Ana, le ponemos cara a la radio. Le ponemos cara a la radio y le ponemos cara también a nuestros invitados. Pero ¿cómo va a funcionar eso con nuestros invitados, Andrés? Bueno, para todos los oyentes, los invitados, algunos van a venir aquí a cabina, otros invitados que la mayoría o algunos están en otras ciudades o en otros países, ellos se van a poder conectar común y corriente y nuestros oyentes los podrán ver para que ellos sepan quiénes son los expertos que nos van a hablar de cada tema y así que haya más esa conexión entre oyente, periodistas y expertos. Excelente, así que vamos a empezar esto que es Casa Blue, pero antes vamos a contarle a todos nuestros oyentes los temas que vamos a tener hoy, porque hoy vamos a hablar del tema de los virus respiratorios. Ese tema lo propuso Andrés, ¿de qué se trata? Es buenísimo porque viene, ya empezó, o abril inició con un tema de la ola invernal, con un aguacero. Pero gracias prácticamente a Dios, en Bogotá. O sea, sí, creo que eso no nos va a ahorrar este racionamiento que creo que de ya agua. Viene a partir de Son agua, 54 de días. Lunes. Exacto. Ojo, ¿no? Que quedan para tener pero energía. Yo creo que sí. Ya cuando vemos una gotica en el aire, ya en el cielo, ya decimos, ay, ¿qué es esta emoción? Gracias a Dios. Sí, sin duda alguna, después de tener, por ejemplo, en Bogotá y en muchas regiones, ciudades del país, muchos incendios en las la montañas tenaz, y la sequía, sí. Viene esta ola invernal, obviamente viene al extremo. Sí, en Bogotá, por ejemplo, el primero de abril inició con un aguacero fuertísimo y pues precisamente por este tema fue que propuse traer este tema de los virus respiratorios en Colombia. Exacto, porque es que si nos quejamos porque no llueve y hay sequía, entonces ahora tanta lluvia también genera unos virus respiratorios que hay que tener mucho cuidado. Incluso hay que tener mucha alerta porque estos virus ya vienen con toda. O sea, sí. Hay nuevas cepas de COVID, hay unas nuevas cepas también de virus respiratorios que hay que tener muchísimo cuidado, especialmente con las personas mayores, con las personas, con los niños y con las personas que tienen problemas respiratorios. Anita, y vamos a hablar de los eclipses.
¿Cómo nos influyen a las personas? Sí. Yo creo que yo soy... es lunática, yo el cambio. Yo creo que sí, soy lunática. Le pega duro. Porque es que creo que además, vi hace poco un meme que decía que vamos a hacer porque estamos con eclipse... Uh-huh. Y estamos con Mercurio retrógrado, que vamos a explicarle a nuestros oyentes eso qué significa. Pero usted se siente rara, usted siente que no se pero, haya, mira, que no sabe si darle cuenta al reloj. Solamente le voy a decir una cosa. Comerse un pedazo en de torta. Mi casa ya esta semana se dañó la plancha, la licuadora y la lavadora, pero bueno, estamos en proceso. Wow. Todo se dañó esta semana. Bueno. A mí no me ha pasado nada raro, la verdad yo siento que a mí no me afectan mucho los eclipses, pero hay personas que son mucho más sensibles, digámoslo así, y que dicen sí. Pero caso. Además este es el segundo eclipse este sí, año. Sí, sí, este se acuerda que hablamos inclusive de las gafas que estaban vendiendo y de exacto, cómo podíamos verlo. De cómo podíamos verlo y tal, sí. Pero esto es como más desde el punto de vista de astrología. No tanto de astroeclipse y cómo nos afecta este eclipse a las personas. Pues según la Biblia, este eclipse que viene está mencionado en la Biblia. Vea usted. Y dos, cuando murió Jesucristo, que lo tenemos muy reciente, Semana Santa, 3 de la tarde, se oscureció el día. Hubo un eclipse de sol total, como el que vamos a vivir el próximo 8, ¿cierto? Es el próximo 8 de abril, sí señor. 8 míreme, de abril tenemos y le quería hablar del concierto de Karol G ayer. Perfecto, pero mire, no se me salte porque tenemos que hablar de las pensiones. Ah, bueno, eso es otro, eso de, los es otro de los temas que tenemos cierto, hoy, súper importante, y es el tema de si qué pasa con las pensiones. Creo que antes una persona se moría, Andrés, esa pensión se perdía. O sea, no se podía trasladar a otro familiar o pero otra persona, esposo, yo no sé. O más que antes, posiblemente puede que no sea tenga el conocimiento adecuado para solicitar que otra persona, o sea, que se pueda transferir la pensión. Y a veces se pueden perder las pensiones y las personas que realmente lo necesitan, que dependían económicamente de esa persona que estuvo cotizando todo el tiempo y que falleció, pues que pueda disfrutarla. Y ahora sí. Hábleme pues del concierto de Karol G. Óigame, espectacular, que le vienen pasando cosas a Karol G tan raras. Yo le decía a Andrés cuando hablábamos de la música ayer y es, le retiraron el maquinón porque el no tenía maquinón. La tecnomecánica, ¿no? Ojo, porque a uno a veces se le olvida que hay disturbios afuera y tal, pero lleno total, y déjeme decirle que es la primera reggaetonera que llena el estadio de Campín. Fantástico. 45,000 personas esperan, pues ayer fantástico. Ya se dio el primer concierto, ¿no? Y falta otro de hoy. Imagínese. Pero además vi las imágenes espectaculares, no solamente de ese estadio completamente lleno todas lleno las total. Luces, sino que ella brilla como una cosa rara, o sea, es como un solo ente de luz que brilla. Y yo, todo lo que hace Karol G a mí me gusta. O sea, yo tengo dos pasiones en la vida. Una es Shakira y la otra es Karol G. Y también tengo Maluma, que va. Yo la veo cada vez que pongo. También le gusta Maluma. Sí, pero tengo debilidad especial por Karol G y por Shakira. Perdóneme. O sea, por Shakira le dan la multa por los impuestos. Patri se le olvidó. López, miente. A Karol G le quitaron la tecnomecánica. Se le olvidó. Todos somos humanos. Como diría por ahí una tía, oigan a mi tía borracha. ¿Y qué tal Luis Miguel? Debilidad. Ah, no, ese sí, ya sí es. Javier, no sí, son dos. Ese sí, ya está. ¿Y Andrés se va para el concierto? No, me gustaría, pero evidentemente. Hoy hay otro concierto. Sí, claro. ¿De qué? De salsa. Ah, eso sí es lo suyo. Eso sí es lo mío. Es lo mío. Andrés, busque esa boleta y vamos a tirar. Willy García, 30 años, viene con un equipo fenomenal. En Medellín ya estuvo, después Willy sigue Colón. Para Cali. Willy García. García. El de Grupo Niche. Ah, no le creo, eso sí, no me lo sabía. 30 años. Busque boletas. Ah, a no, paso. Está muy bueno. A ese sí voy. Eso sí, Anita, súper salsera. Ahí yo sí, ahí sí lo tiene. Pues tenemos mucho tema. Tenemos un programa increíble para ustedes hoy. Son las 10 de la mañana, 21 minutos, y empezamos esto que es Casa Blu. Esto es Casa Blu. De la mañana, 21 minutos y seguimos aquí en Casa Blu y vamos a hablar de los riesgos de los virus respiratorios en Colombia. Y estamos hablando de que estos virus se vienen con mucha violencia, que hay que tener mucho cuidado, especialmente con las personas que tienen riesgos de enfermedades respiratorias. Y está con nosotros el doctor Juan Pablo Rojas, él es infectólogo, pediatra, y vamos a hablar precisamente de esos cuidados que hay que tener con los virus respiratorios. Doctor Juan Pablo, bienvenido a Casa Blu.
Muy buenos días, ¿cómo han estado? Pues feliz de verlo, imagínese. Anita, mire nuestro invitado, la maravilla como lo podemos ver. Ahí ustedes también lo pueden ver en YouTube, en arroba Blue Radio Co. Pueden ver en este momento al doctor Juan Pablo Rojas, que vamos a hablar con él del tema de los virus y de cómo podemos protegernos. Y doctor Juan Pablo, yo creo que, bueno, pasamos COVID, hemos pasado, ¿verdad?, que muchos virus y muchas, digamos, rachas y olas de virus respiratorios desde la pandemia hasta acá. Pero, ¿qué está pasando con estos virus que llegan con una fuerza? Y es que, mejor dicho, todo el mundo se enferma. Muy buena pregunta. Primero que todo, gracias por la invitación a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. Y ahorita, pues, espectacular lo de la transmisión en YouTube por Blue Radio y el www.blueradio.com. Excelente, me parece, porque esa visualización hace que sea más creíble todavía para saber uno como oyente quién le está hablando. Interesantísimo y felicitaciones. Con respecto a la pregunta, listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Circulan a nivel global una cantidad de virus respiratorios. ¿Listo? Estos virus respiratorios, dependiendo de cuál es su estructura, de cómo está formado este virus, entonces puede generar en algunos desde manifestaciones sintomáticas respiratorias muy leves, como tos, estornudos, mocos, ¿sí?, que se autolimita a la semana de haber presentado. Sin embargo, hay otros que por sus características, por su virulencia, los hacen mucho más agresivos, ¿sí? Y eso también depende del estado inmunológico de cada ser humano. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia de COVID-19, como muy bien lo dijiste, entonces, como nunca habíamos estado expuestos a este virus de COVID-19, por eso es que nos dio muy duro. Por eso es que hubo tanta mortalidad, por eso es que veíamos esas imágenes desgarradoras. Italia, Roma con 5.000 muertos, New York con otra cantidad de muertos en solo 24 horas, unos videos espantosísimos. Ya han pasado 4 años, ¿sí? Entonces ya nuestras defensas han sabido reconocer este virus y por eso es que ahorita ya no nos da tan duro y además la vacunación ha ayudado bastante. Ahí, como mencionando el ejemplo con el cual abriste la entrevista, y los otros virus también importantes, como por ejemplo, en Colombia, uno de los principales virus que está circulando en este momento es el rinovirus enterovirus. Sí, ¿Ese doctor virus, Juan Pablo, es el que es estomacal? Muy buena pregunta. Porque creo que ese es el que está, pero circulando violentamente. El tema que da es pues dolores estomacales y toda la afección en el sistema digestivo, más que los síntomas de gripa, digamos, respiratorios pulmonares. Es excelente. Entonces, enterovirus, como viene de enterocito, que es el enterocito, es la célula del intestino. Entonces, tiene más afinidad por el tracto gastrointestinal. Entonces, las manifestaciones gastrointestinales predominan a nivel de diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal. Y es que durante la embriología, recordemos un poquito, cuando se hace la fecundación, entonces hay diferentes procesos para la formación del feto, luego del bebé, para que luego salga recién nacido. Entonces, el tejido respiratorio y el tejido gastrointestinal venían de una sola capa embrionaria. Ya luego, las semanas siguientes de la formación, entonces se van dividiendo. Entonces, por eso es que afectaciones pulmonares y gastrointestinales pueden ir muchas veces simultáneamente en conjunto, pueden presentarse manifestaciones tanto de mocos, tos y también diarrea, ¿sí? Porque eso viene desde la embriología, desde que nos formamos como seres humanos en ese útero de esa mamá. Uh-huh. ¿Vale? Pero Anita, yo creo que es importante ahí detectar en qué momento, digamos, es, o sea, a mí me dio ese virus en Semana Santa. O sea, estuve
toda la Semana Santa con ese virus estomacal, a punta de suerito, de enterogermina, pero ya como que ya se empezó a poner más fuerte la cosa y efectivamente pues médico y tal, y pues ya me mandó como antibiótico para el estómago. Pero yo creo que, Anita, como cuando es... Cuando uno realmente debe... entender que lo que tiene es un virus. Exacto. Que está afectando. O que es grave, o que tiene grave. Que ir a consultar. Además, mire, yo le voy a dar, doctor Juan Pablo, cifras. A la gente le encantan las cifras, porque el Instituto Nacional de Salud, Patri, dijo que en la primera semana de enero de este año se atendieron 130.513 casos de temas respiratorios. Y con respecto a su pregunta, yo quiero también pegar ahí, es, muchos tenemos en casa niños y adultos mayores. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo detectamos, como dice Patrick, que este es un virus que necesita de una atención distinta, no solo en casa, con agüitas y cositas? ¿Y cómo tener las defensas altas? Porque hay muchos remedios caseros que no sé si funcionan. Que dele jugo de naranja, que de limón, que suba las defensas. ¿Cómo hacer? ¿Cómo detectar, doctor, que realmente necesitamos una atención seria? ¿Y qué hacer para que las personas en casa tengan las defensas altas? Perfecto, excelente pregunta. Entonces eso va muy asociado, digamos, con esa gran cantidad de la epidemiología actual que mencionaste con respecto a esa cantidad de consultas por infecciones respiratorias. Entonces es importante destacar la epidemiología nacional actual. Entonces rinovirus, enterovirus son el primero. Segundo está virus respiratorio sincitial. Tercero está COVID-19. Cuarto está virus influenza. ¿Listo? Entonces, esos cuatro virus son los que más están predominando en este momento en Colombia. Y dependiendo de cuál virus lo está infectando a uno, así mismo son las manifestaciones clínicas. En el contexto general, ¿listo? Entonces, para prevenir estas infecciones respiratorias agudas, el ser humano que inicia con sintomatología respiratoria, llámese tos, estornudo, y que esté también acompañada de fiebre, ¿listo? Fiebre, recordemos que es cuando tomamos la temperatura y que se encuentra por encima de 38 grados centígrados. ¿Listo? Entonces eso nos quiere decir, la fiebre nos está diciendo, ojo, el cuerpo se está defendiendo. ¿Sí? ¿Está defendiendo frente a qué? Exacto. Doc, te lo voy a pedir un minutico porque tenemos que irnos a una pausa de comerciales en este instante, pero volvemos porque el tema está muy interesante. Vamos a seguir hablando de cuándo efectivamente toca ponerse las pilas, consultar un médico o ir a un centro asistencial de salud, y cómo podemos, la pregunta que hizo Ana, de subir las defensas y podernos defender, digamos que nuestro cuerpo tenga más herramientas para defenderse de estos virus. Ya regresamos en unos minuticos con el doctor Juan Pablo Rojas hablando sobre los virus respiratorios y cómo podemos prevenirlos y qué debemos tener siempre ahí atentos cuando estos virus se presenten en casa. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Y Anita, estamos escuchando Mi Amor. Joy, el señor Luis Fonsi. Déjeme decirle que el señor Juan Luis Guerra ya estrenó su película en República Dominicana y hacen parte de las voces de algunos de estos. Es una película animada, Las Hormigas. Está Karen Martínez haciendo la voz de uno de los personajes. Está Juanes. La música está divina. Espectacular. Esta es la banda sonora. Se estrenó, lo lanzó el 5. La película se estrenó grande, el primero grande, de abril en República Dominicana. Compositor de muchas de las canciones de Luis Miguel, ahí le tengo, le suelto ¿sí? el dato. Vea usted, se llama Capitán Avispa la película. Qué lindo, Capitán Avispa, y esta música está espectacular. 10:33 y Avispa, nos tenemos que poner nosotros con los virus respiratorios. Seguimos con el doctor Juan Pablo Rojas hablando de todo este tema tan complejo de cómo cuidarnos de estos virus y de y cómo protegernos en nuestras casas subiendo esas defensas. Doctor Juan Pablo. Claro que sí, Patricia, aquí estamos firmes, Diana también. Qué okay. bien, qué bien. Bueno, entonces rápidamente, primero, síntomas de alarma, ¿en qué momento hay que consultar realmente cuando tenemos estos síntomas? Listo, entonces todo infección respiratoria aguda inicia con tos, estornudos, ¿sí? Y algo inconveniente sucede cuando eso empieza a ser rápidamente progresivo, y al ser rápidamente progresivo puede llevar a dificultad respiratoria. Entonces, en los extremos de la vida, los niños más chiquitos y nuestros abuelos, ¿sí? Entonces empiezan con dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se visualiza fácilmente? Cuando en un minuto tenga más de 60 respiraciones, ¿sí? Entonces contamos en un minuto, en el niño vemos cómo la respiración es más abdominal, entonces vemos que esa respiración en el niño, pues, se nos pasa esos 60 30 veces en un minuto, en el abuelito también. Además de eso, se le marcan las costillas, porque los músculos del tórax está haciendo fuerza para que se abra ese pulmón y pueda entrar el aire. Esos son signos de inminencia de dificultad respiratoria y necesita urgentemente oxígeno suplementario. Lo otro, un signo bastante importante, como no hay una adecuada oxigenación del cuerpo, uno de los primeros órganos que también se afecta es el cerebro. Entonces, al no llegar un adecuado oxígeno al cerebro, el ser humano empieza a estar somnoliento, ¿sí? Como más decaído, somnoliento, como que no se haya sumado a la dificultad respiratoria. Ese es otro signo de alarma del cual tenemos que salir corriendo a un servicio de urgencia. Uh-huh. ¿Sí? El otro signo importante es que sea una fiebre persistente, que digamos, con los cuidados de la casa, del manejo sintomático, la infección respiratoria aguda, ya llevamos más de 3 días, una fiebre que es por encima de 39 grados centígrados, y visualizamos a ese ser querido, a ese hijo, a ese abuelito, a esa mamá, a ese papá, pues ahora hemos decaído, como que no mejora, ¿sí? Entonces también debemos de acudir a nuestro médico. Los médicos de los niños son los pediatras, entonces es importante que consulten a su pediatra, ¿sí? Los médicos de adultos, médicos generales, médicos internistas, pero es importante, y además que es fácilmente uno como médico identificar cuál es ese virus tenemos que le está afectando. Puede ser uno, puede ser dos o tres virus que están afectando simultáneamente a ese mismo ser humano, y a través de ayudas diagnósticas que tenemos en los servicios de urgencia, de hospitalización, se puede saber cuál es el virus que está afectando para hacerle un manejo dirigido uh-huh. a lo que vamos encontrando. Y rápidamente, doctor Juan Pablo, ¿cómo podemos desde nuestras casas ayudarnos a ese sistema inmune, ayudarnos a tener esas defensas súper bien armadas, ese ejército que tenemos en el cuerpo súper poderoso para defendernos de todos esos virus y esas enfermedades? Excelente pregunta. Lo principal es la vacunación, ¿sí? La vacunación ha sido el segundo invento más importante durante toda la historia de la humanidad. Pero no solo contra el COVID, o sea, hay influenza, todas las enfermedades tienen vacuna, estas enfermedades. Exactamente, nuestro programa ampliado de inmunización colombiano tiene 23 vacunas que protegen contra 29 enfermedades potencialmente mortales.
Qué bien. Entonces, imagínense, nos podemos prevenir 29 enfermedades potencialmente mortales y además que hay unas vacunas que no las cubre el programa de inmunización, pero uno las puede pagar, ¿sí? Entonces, estar protegido, entonces, entre más vacunas tengamos, entre mejor estemos protegidos, entre más actualicemos las vacunas, porque los virus van mutando, como muy bien lo dijo Ana y Patricia al inicio de la entrevista. Los virus van mutando, entonces necesitamos actualizar las vacunas frente al virus que está circulando. Aquí estaba Ana, y supuestamente pues la paranoica con las enfermedades soy yo, pero aquí Ana estaba hablando de gripa y se estaba tomando un tarrado de pastillas de vitamina C y un tarrado de pastillas de vitamina D. Pero ¿qué tanto además el cuerpo asimila la vitamina C? Creo que uno tiene que tomarse más de 1000 miligramos al día porque por la orina se eliminan esos. Pero estos suplementos, no vitamina D, ¿sí el sol? Yo soy fanática pues del sol, la verdad. Yo protegerse la cara siempre con bloqueador, pero para mí me parece que el sol es un gran elemento que tenemos en nuestra naturaleza para protegernos de enfermedades y subirnos esas defensas. Doctor, ¿estos suplementos sí nos ayudan? Entonces, mire, con vitamina C, que han dicho los estudios científicos, las publicaciones, para poder que vitamina C ejerza su función de antioxidante, de protectora, se necesitan 2 gramos al día. 2 gramos al día es una megadosis, ¿sí? Llega a generar gastritis, enfermedad acidopéptica, y 2 gramos no se consigue en la farmacia. ¿Sí? Lo que se consigue en la farmacia son 100, 200 miligramos, 500 miligramos como máximo. ¿Sí? Entonces, la vitamina C cada vez la estamos dejando como más en desuso, porque la evidencia científica dice, no, son 2 gramos. ¿Sí? De resto, es una agüita que no... Sí, sí. Entonces, como que vamos cambiando toda esa tradición oral. Entonces, en ese caso, doctor Juan Pablo, ¿cuál sería? Número una recomendación, ya. Dígame que caldo de hueso, sol, hacer ejercicio, alimentarse bien, o todas las anteriores. El conveniente es aquella persona que inicia con síntomas respiratorios, ¿sí? Porque él o ella va a hacer la transmisión de la enfermedad. Ay, pues eso sí. Es que ahora, después del COVID, las personas ya no usan el tapabocas. Pues si está con gripa, use el tapabocas. Déjeme decirle que yo ayer venía en el avión, venían más de 5 personas con tapabocas. Me fui al centro comercial y están empezando a pues tener toca, Anita, porque la verdad es que si uno está enfermo, uno no debería salir de su casa. 2, si tiene que salir, salga con tapabocas. Doctor Juan Pablo Rojas, se nos acaba el tiempo con usted, pero la verdad que mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu. Él es infectólogo, pediatra, y nos estaba hablando de estos riesgos, de cómo podemos cuidarnos y cómo debemos, efectivamente, si hay estos síntomas, si vemos que hay fiebre, si vemos que hay complicaciones, inmediatamente consultar a un especialista o inmediatamente no esperar los 3 días que él decía, inmediatamente corran a consultar. Mil y mil gracias, doctor. 10:40 a.m. y seguimos aquí en Casa Blu. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blu Radio. Blu, más que radio. 10:41 y vamos a hablar del eclipse, 8 de abril, eclipse que se podrá ver en Norteamérica, creo que aquí en Colombia también vamos a poderlo disfrutar, diría yo. Y está con nosotros Daniel Daza, astrólogo. Daniel, bienvenido a Casa Blu. Hola, un placer para mí estar con ustedes. Y nosotros feliz de verlo. Miren, pueden ver en este momento a Daniel Daza, astrólogo, por Blu Radio Co.
www.bluradio.com, esto en Facebook, o nos los pueden ver a través de YouTube, de todos los canales, nos pueden ver a nosotras y además pueden ver a nuestros invitados. Estamos hablando del eclipse. Daniel, ¿cómo nos afecta a las personas el eclipse? Yo ya dije que a mí me afecta full, en mi casa ya se dañó todo, no sé si es el eclipse o el mercurio retrógrado o los dos juntos, pero desde cuando se daña la plancha en la casa es porque ahí empiezan los problemas. Sí, miren, lo que pasa es que el tema de los eclipses hay que diferenciarlos muy bien, y es que hay dos tipos de eclipses, el de sol o el de luna. No es lo mismo tener un eclipse de sol que de luna, porque influye de manera diferente a los seres humanos. Cuando hay un eclipse de sol es porque tiene que ver mucho con el tema de la identidad, de la personalidad, de cómo me voy a conocer ante las demás personas. Pero cuando hay un eclipse de luna es mucho más emocional. Sin embargo, este eclipse tiene una particularidad, y es que este eclipse se da precisamente con los efectos de Mercurio retrógrado, que comenzaron a partir del 2 de abril y terminan el 25 de abril. O sea, todo el mes de abril vamos a estar, mejor dicho, en parálisis, en paralizados. Esto es como un sancocho. O sea, quiere decir que además de que tenemos Mercurio retrógrado, que es un mes en donde cuando Mercurio retrograda es un momento de hacer un alto, replantear, reorganizar, reestructurar, como reinventarnos. Además de eso tenemos el eclipse de sol, pero eclipse en la traducción significa ocultar. O sea, quiere decir que hay algo que se nos apaga. Por eso eclipse es apagar, se nos apaga la luz. Y el sol, astrológicamente hablando, lo que menos quiere es que le apaguen la luz, porque lo que le gusta al sol es brillar. O sea, los eclipses de sol son mucho más difícil trabajarlos que los eclipses de luna. Por eso, en la antigüedad, en las culturas más antiguas, cada vez que existían eclipses de sol, las culturas antiguas hacían sacrificios o rituales. Estos sacrificios muchas veces eran de sangre, literalmente, sí. O hacían rituales como para darle ese poder al sol, para que volviera otra vez a renacer, dando a entender que los eclipses son renacimiento. Sin embargo, este eclipse afecta a cuatro signos en el zodiaco. A ver, ahí quería entrar yo. A ver, yo apunto, a ver si caigo ahí. Entonces, en ese orden de ideas, si el eclipse afecta más a cuatro signos que a los otros restantes, esos cuatro signos, y prepárense ustedes de estos signos, a ver. Son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Me salvé. Ni usted ni yo. Me salvé porque yo soy Escorpión. Pero ojo, Daniel, yo ahí quiero, porque es como de tomar papel y lápiz. A esos signos que los afecta más, que les toca hacer algún ritual. O sea, ¿qué significa que los afecte más? Ah, qué bonita esa pregunta. Que los afecte más quiere decir que es un momento en donde ellos tienen que hacer un cambio. Sin embargo, miren lo interesante. El eclipse dura aproximadamente 4 minutos y 29 segundos. En la astrología antigua se decía que cada minuto que durara un eclipse equivalía a un año. Dando a entender que si el eclipse dura 4 minutos, esto es un periodo de 4 años de transformación para esos signos. Claro, y ojo, y no solamente para esos cuatro signos, para todos a nivel general, porque no quiere decir que solamente afecta a esos cuatro signos, sino que también afecta a los Tauro, a los Géminis, a los Leo, a los Virgo, a los Escorpio, a los Sagitario, a los Acuario, a los Piscis. O sea, a todos los signos nos afecta. Eso depende de nuestra carta astral. Sin embargo, para dar un panorama un poco más claro, es entender que si son 4 años de transformación, oigan, quiero decirles algo. Este eclipse es en Aries. Aries es el signo de los líderes, es el signo de los mandatarios, es el signo de, por ejemplo, lo que está viviendo hoy día Venezuela, las dictaduras. Por eso es que Aries es el guerrero del zodiaco. Y si este eclipse se da en Aries y dura 4 años, oigan,
todo lo que tiene que ver con las monarquías o las dictaduras tienen que comenzar a derrumbar, a cambiar. Y lo que pasa, Daniel y Ana, es que esos cambios muchas veces no son porque llega, yo tengo que cambiar tal cosa. No, la vida te pone el cambio ahí de frente. Si tú no lo quieres ver, téngalo. Claro. Pero mire, yo le preguntaba también a Daniel que si hay algún ritual, así como en la antigüedad hacían sacrificios y cosas cuando se presentaban estos eclipses, ¿hay algo que uno puede hacer realmente el 8 que afecte, que ayude, que con esa energía que está pasando? O desde ya, yo ya quiero arrancar. Miren, lo que pasa es que en temporada de eclipses uno no debería de hacer rituales. ¿Por qué? Porque son días en donde hay mucha energía. Sin embargo, un ritual que yo sí les podría decir es que ese día utilicen el color amarillo. Miren lo interesante. Para muchas culturas y también para la Gnosis, por ejemplo, se decía que el día lunes es el día del sol. Qué curioso que el 8 de abril sea lunes y que sea un eclipse de sol. Y Daniel ya se adelantó al amarillo, porque si ustedes lo ven en este momento en YouTube, ya está de amarillo, ya se adelantó al color del eclipse. Bueno, el día 8 y durante esta semana es bueno utilizar el color amarillo, ya sea en alguna prenda o en temas que tienen que ver con accesorios. El amarillo queda perfecto para poder canalizar la energía del sol. Genial, genial. Daniel, este tema de los eclipses, hay personas que dicen, no, eso es completamente esotérico, eso no tiene ningún sustento científico. Pero le cuento, y estábamos comentando con Ana, que llevamos ya varios días viendo una cantidad de informes y una cantidad de documentales. Claro, y hay una eclipsemanía. Estamos viendo ahorita en los canales internacionales. ¿Cómo está conectada? Sí, o sea, ¿cómo se mezcla eso de ciencia, de espiritualidad, de esotérico con este tema del eclipse que nos tiene a nosotros hablando de esto hoy aquí en Casa Blu y a todo el mundo también hablando del tema del eclipse del próximo 8 de abril? Bueno, te voy a explicar algo. El tema de los eclipses, sí hay mucha evidencia científica. De hecho, se dice que estos cambios que se producen por medio de los eclipses, ya sean de sol o de luna, afectan demasiado, por ejemplo, a la Tierra. Y afecta también el comportamiento, no de los seres humanos, sino más bien de temas que tienen que ver con la parte natural. O sea, el tema que tiene que ver con las placas tectónicas. Por eso es que normalmente, cuando hay un eclipse, una semana antes o una semana después, por lo general, siempre hay ciertos movimientos naturales. Puede haber o maremotos o pueden haber terremotos. Y ya pasaron, ¿no? Estaba viendo un temblor en Nueva York. En Nueva York, ayer sí, y también en Taiwán, fue donde fue este terremoto. Sí, esta semana que pasó. Pero yo quería preguntarle, Patri, porque los eclipses son de una fuente de energía muy grande. ¿Qué no hacer? Porque hay una energía que uno puede volverla positiva o negativa, pero rápidamente. Pero en dos segundos, Daniel, que tenemos que despedir. Sencillo, ¿qué no hacer? Iniciar nada, y menos con Mercurio retrógrado. Si ustedes quieren iniciar algo después del 25 de abril del 2024, que Mercurio sale de retrogradar, y es un momento fundamental para que podamos dar luz verde a temas que tienen que ver con ideas, proyectos, pensamientos. O sea, que básicamente todo abril, vea, nosotros así. Quietico, quieto, Patri, ni quieto, se case, usted, ni abra empresa, cruzada, nada. Si tiene que firmar un papel, no acose. Si tiene que cerrar una venta, espere hasta después. Del 25. Todo, pausa. Yo les diría que este es un mes de replantear, reorganizar, reestructurar. Si va a firmar algo, espérese hasta después del 25 de abril. Si va a darle el sí al tóxico o a la tóxica después del 25 de abril, mejor dicho, quédese calmado y después... Guarde ese anillo. Muy bien. Si va a retrogradar, comienzan a funcionar las... De una. Daniel, ¿cómo son sus redes sociales? ¿Dónde lo podemos seguir en las redes sociales para tener más información sobre todos estos avances y todas estas noticias de astrología?
Miren, me pueden seguir en @DanielDazaTV y espero que me sigan invitando por acá. Qué delicia, sí, qué rico volver. A mí este tema, Ana, a mí estos temas nos encantan. Daniel Daza, astrólogo, mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blu, hablando de este eclipse. El próximo lunes, 8 de abril, eclipse de sol. Eclipse total, además, porque creo que hay diferencias. Y estaremos muy pendientes todas de amarillo. Creo que pondremos toda la foto y taguéenos Casa Blu y todos vestidos de amarillo el lunes para ver el eclipse. Y a Daniel Daza también. 10:52. Mil y mil gracias. Seguimos aquí en Casa Blu. De la mañana, 52 minutos, y vamos a hablar ahora del tema de las pensiones. ¿Se puede transferir la pensión en Colombia? Y está con nosotros la doctora Claudia Uribe. Ella es educadora financiera y creadora de Método Biotex y conferencista. Doctora Claudia Uribe, pregunta concreta: ¿se puede transferir la pensión en Colombia? Muy buenos días para todos los oyentes y muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Bueno, hay que revisar muy bien en qué casos se puede transferir la pensión en Colombia. Hoy en día, sin hablar del tema de la reforma pensional, sino cómo funciona el sistema, tenemos dos regímenes que son el público y el privado. Y dependiendo del régimen en el que cada persona se encuentre, pues deberá cumplir unas condiciones específicas. ¿Qué es importante tener claro? Que para transferir la pensión, pues digamos que debe suceder un evento, pues en este caso es un siniestro, y es que el cotizante pues fallezca. En ese momento es que sus beneficiarios podrán acceder como a ese dinero que esa persona aportó durante X tiempo. ¿Cuáles son las condiciones específicas que debe cumplir un afiliado cotizante al sistema para que su familia y sus beneficiarios puedan acceder a ese dinero? Lo primero es que la persona debe haber cotizado mínimo 50 semanas durante mínimo 3 años. Eso es lo primero. Recordemos que hay algo muy importante, y es que digamos que si la persona llegase a faltar, sus beneficiarios recibirán de manera temporal o de manera vitalicia. ¿Y de qué depende? De que sea de manera temporal o de manera vitalicia recibir los recursos. ¿Qué son los recursos? Pues transferir la justamente pensión. Una pensión. Exacto, una pensión mes a mes. Digamos que si yo estoy en pareja y llevo por lo menos 5 años con mi pareja, no tiene que estar pues legalmente casada, o sea, tiene que ser 5 años de estar conviviendo. Debo haber convivido mínimo 5 años con mi pareja para considerarme beneficiario de ley. ¿Qué sucede? Hay cosas que las personas no entienden, y es, no importa el régimen, para estos casos el régimen en el cual te encuentres, si es público o si es privado, lo que te voy a decir funciona igual para ambos. ¿Qué sucede? Si la persona es menor, sí, si tu pareja es menor de 30 años y no tiene hijos, digamos que se entregará una pensión temporal durante 20 años. Pero si la persona es mayor de 30 años y tiene hijos, se entregará una pensión de manera vitalicia. Claudia, ahí la interrumpo porque me estaba escribiendo alguien. Los hijos, creo que si ya trabajan y se mantienen y son mayores de edad, no tienen derecho a esa pensión. Es decir, tiene que ser un hijo, creo que menor de 16 años. Justamente, no menor de 16 años. Hablemos de quiénes son los beneficiarios de ley. Entonces, los beneficiarios de ley serían, en este caso te estoy mencionando, como el cónyuge o la pareja. Sí. Exactamente, la pareja. Los hijos menores de 25 años, siempre y cuando estén estudiando. Okay. Es decir, si son mayores de 18 años y no están estudiando, sino que están desarrollando su profesión, ya pierden ese beneficio. Corra matrícula. Pueden ser personas, hermanos, que dependan económicamente porque tengan algún tipo de discapacidad. Uh-huh. E incluso los padres, siempre y cuando dependan económicamente del cotizante. Y cuando hablo siempre y cuando dependan, aquí cabe aclarar. Si tu padre o tu madre ya reciben una pensión,
no puede no considerarse como un beneficiario. Claudia, de una pregunta, pero si una persona fallece y no tiene ninguna de estas, o sea, ejemplo, no tiene ni pareja, no tiene ni hijos, ni familiares ni, a cargo, familiares, los papás y pues, papá y mamá, pero pues le quiere dejar la pensión, no sé, a Ana. A mí, de chévere. ¿Eso se puede? Ahí es donde, pues, señoritas, imagínense que ahí es donde se pone interesante la situación. Que por eso hay muchas personas que no entienden por qué existen dos regímenes diferentes, porque ambos tienen algunas particularidades. Por ejemplo, en ese caso específico, como ustedes lo mencionan, solamente en el régimen privado, siempre y cuando haya una masa sucesoral que reclame, masa sucesoral que es, que son personas que no hacen parte de los beneficiarios de ley que acabamos de mencionar, pero hay un primo, ¿cierto? Hay un papá que no dependía económicamente, hay un hermano, ¿cierto? Hay hijos que son mayores. Solamente en el régimen privado, el dinero que se había acumulado en la cuenta de ahorro individual del cotizante se entregará a manera de herencia a esos, a esa masa sucesoral, es decir, a esas personas que pudiesen llegar a reclamar. Uh-huh. En el caso del régimen público no funciona de esta manera. Okay. En el régimen ahí quiero rapidito, Claudia, entonces esa plática se pierde, la coge el gobierno, si no tiene a nadie. Claro, digamos que, ¿qué sucede? Son dos sistemas diferentes. Uh-huh. Las personas no conocen ni entienden muy bien cuáles son las condiciones. Entonces, no quiere decir que un sistema sea mejor que el otro, pues como afiliado, estoy hablando como afiliado, no estoy hablando de situaciones macroeconómicas ni mucho menos, sí, pero claro, como afiliado no quiere decir que un sistema sea mejor que el otro. Yo debo revisar además, claro, las condiciones y las reglas, sí, claro, y revisar y revisar si efectivamente la pueden reclamar un sobrino, un primo, pero sí reclamarlo, porque muchas personas seguramente no saben, no están enterados que existe esa posibilidad y efectivamente esa plática se perdió. Y si es privado o el gobierno, ahí hace la gran diferencia. Exacto, y hay que averiguar eso. Claudia, rápidamente sus redes, ¿dónde podemos tener más información sobre pensiones y sobre educación financiera con Claudia Uribe? Me pueden encontrar como arroba soy Claudia Uribe en todas las redes sociales. Soy Instagram, TikTok, YouTube, todas las redes sociales. Y los invito a escuchar un podcast de Finanzas al Desnudo que pueden encontrar también en todas las plataformas de... Genial, podcast. Genial, y ustedes están viendo ahí a la doctora Claudia Uribe en nuestra señal de YouTube y de Facebook. Doctora Claudia Uribe, mil gracias por estar aquí con nosotros y nos queda claro cómo se puede efectivamente transferir la pensión en Colombia en caso de que una persona fallezca, un familiar o un cercano fallezca. Mil gracias. 10:59 a.m, esto se fue volando. Nosotros nos despedimos, Andrés, muy buen programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Muy buen programa, espero que todos nos vistamos de amarillo entonces el lunes del eclipse. Y todos arroba Casablu el lunes y todo el mes hasta el 25. No entregue anillos si estaba pensando no en proponerle anillos, a la tóxica. Si está vendiendo apartamento, no lo venda todavía. Quieto. O sea, quieto ahí, porque abril es mes de retrógrado y de eclipse, así que quietos ahí. Y también cuidémonos de los virus y protejámonos, subamos esas defensas, sobre todo ejercicio, buena alimentación y solecito. 10:59 a.m. Muchas gracias. Por acompañarme hoy aquí programa. En Casablu. Excelente programa. Gracias a ustedes por estar aquí en esta señal de arroba Blue Radio Co. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 10:00 a.m. en esto que es Casa Blue. Chao, chao.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. De Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 2 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Se conocen más reacciones en el mundo sobre el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Nicolás Rodríguez. Slobodan, muy buenos días. Pues sí, mire, se conocen más reacciones. La OEA dice que invita también al diálogo entre estas dos países, entre Ecuador y México. Luis Almagro, el secretario general, dice que pues es un hecho que violenta todas las relaciones internacionales. Asimismo, pues se pide que se reúnan ambos gobiernos para llegar a un consenso. Esta reunión se va a llevar a cabo en la sede de la OEA en Washington. Aún se desconoce cuándo será la hora y la fecha de esta reunión. También avanzamos con las reacciones del expresidente de Ecuador, el señor Rafael Correa, quien puso un video en sus redes sociales a través de la cuenta X, donde se ve a Jorge Glass, a su ex vicepresidente de ese país, subiendo a un avión. Se ve custodiado por varios guardias y él dice y menciona pues que no puede caminar y que este hecho es irrepudiable. Y también se declara el presidente de Bolivia, donde afirman que este país rechaza también contundentemente todas las violaciones del derecho nacional internacional humanitario sobre la entrada violenta de agentes a la embajada donde se encontraba el ex vicepresidente. Ya van reacciones del presidente Petro, del presidente de Bolivia, del expresidente Rafael Correa y de una organización internacional como lo es la OEA. Y el gobierno nacional, a través de Migración Colombia, está informando que va a acoger al gran número de migrantes venezolanos que actualmente viven en nuestro país. El reporte, Juan Esteban Castañeda. Efectivamente, Slobodan, pues con el anuncio se pueden ver beneficiados miles de venezolanos que se encuentran en Colombia. Así que si usted, amigo compañero del vecino país, se encuentra escuchando en estos momentos, óigame bien, porque es que todo representante legal de un menor de edad que cuente con un permiso de protección temporal expedido antes del 12 de agosto de 2022 podrá solicitar un permiso especial de permanencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que en este último, los migrantes venezolanos podrán acceder a empleo y a otros derechos como la educación, salud y atención de niños, niñas y adolescentes. Recordemos, Slobodan, que actualmente hay cerca de 3 millones de venezolanos en el país, de los cuales alrededor de 500 mil se encuentran en una situación irregular. ¿Solamente quienes tienen el permiso temporal? Sí, efectivamente, Slobodan, antes del 12 de agosto del 2022. En el departamento del Atlántico no cesan los operativos contra las bandas de extorsionistas. En las últimas horas cayeron 3 hombres que en medio de 2 operativos de captura fueron sorprendidos cobrando millonarias vacunas a sus víctimas. Adrián Jiménez, en Barranquilla. Para las 9 de la mañana del próximo 18 de abril quedó fijada la audiencia en la que Gustavo Adolfo Orozco Pertús, fiscal 56 seccional, conocerá el monto de la pena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá luego de haber sido hallado responsable del delito de prevaricato por omisión en el polémico caso que involucra a la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Y es que según detalla el alto tribunal en los documentos que soportan el sentido del fallo condenatorio contra Orozco Pertús, el funcionario habría omitido la asignación de 4 procesos a otro fiscal en Bogotá y se demoró alrededor de 4 meses para enviarlos. Todo ello teniendo en cuenta las denuncias que fueron interpuestas por la familia Acosta Vendec contra los hermanos Haller y otros actores involucrados en medio de la disputa judicial por el control de la Universidad Metropolitana. En este sentido, el apoderado de la víctima, según lo señala el documento emitido por parte del tribunal, acogió las manifestaciones del mismo, siendo que el acusado, en este caso Gustavo Adolfo Orozco Pertús, adhirió a los argumentos de la defensa técnica. Y las autoridades en Cali investigan el homicidio de un taxista en el oriente de la ciudad. Estefany Toledo. Estos hechos se registraron en inmediaciones del barrio Alfonso López, en el oriente de Cali, cuando este taxista descendía del puente de la calle 70 con carrera octava. La víctima fue identificada como Joan Sebastián Chávez, quien fue interceptado por un hombre armado quien le propinó 2 disparos, dejándolo en un crítico estado de salud. Aunque rápidamente fue auxiliado y llevado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de sus heridas. Johnny Rangel es vocero de La Mancha Amarilla. Escalece
usted cuáles fueron los móviles de este vil atentado criminal contra un conductor de un amarillito aquí en Santiago de Cali. La misma policía fue la que condujo el taxi hasta el hospital de López para salvarle la vida a nuestro colega, pero pues el estado era bastante crítico. De momento las autoridades no han dado una versión oficial de estos hechos, ni tampoco se conocen cuáles habrían sido las causas que provocaron la muerte del conductor. El gremio de taxistas en la ciudad exige justicia para este caso. 11 de la mañana, 6 minutos, y de Cali nos vamos para la ciudad de Medellín porque la Procuraduría requirió el informe de la Agencia Nacional de Minería y también de la Policía Nacional por la muerte de un hombre en medio de un procedimiento precisamente contra la minería ilegal en el municipio del Bagre, en el departamento de Antioquia. Felipe García. Recordemos que en el cumplimiento de una orden de allanamiento y registro emitida por la Fiscalía General de la Nación, la policía realizó un operativo el 25 de marzo que terminó con la muerte del minero Arnulfo Ospina en el sector Río Viejo del municipio del Bagre. Por esta situación, la Procuraduría le pidió al comandante de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y el Antiterrorismo la información sobre el mencionado operativo y los protocolos que debería seguir la Fuerza Pública en estos casos, e entonces deberá remitir la copia de la orden de captura, los antecedentes y también la información posterior a los hechos. Además, el ente de control le solicitó al director de la Agencia Nacional de Minería la información sobre el proceso de caracterización minera, teniendo en cuenta que esta entidad reasumió las funciones delegadas al Departamento de Antioquia desde el 1 de enero del 2024. Y en deporte, noticia positiva, el delantero de la Selección Colombia, John Córdoba, fue la figura de su equipo, el Krasnodar, que es el nuevo líder de la Liga Rusa. El colombiano anotó 2 goles. Juan David Rivera. Slobodan John Córdoba fue la figura de su equipo, el Krasnodar, en la Liga Rusa. El Krasnodar derrotó 4-3 al Nizhny Novgorod con 2 anotaciones del delantero colombiano, y a falta de que juegue el Zenit de San Petersburgo, el equipo de Córdoba es líder de la Liga Rusa con 43 puntos. El primer tanto del delantero de la Selección Colombia llegó al minuto 13 cuando le ganó en velocidad a su marca y con derecha definió de gran manera al palo del arquero en un mano a mano. Este gol fue el 2-0 del Krasnodar. El segundo tanto de Córdoba fue al minuto 71 cuando el delantero cazó un rebote en el área chica y anotó de cabeza. Era el 3-2 parcial y así lo relató la televisión rusa. Goles esta temporada en la Liga Rusa, donde el goleador es otro colombiano, Mateo Casierra, con 15 anotaciones con el Zenit de San Petersburgo. 11 de la mañana, 8 minutos. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Ya viene Autos y Motos. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. ¿Con qué va a salir? Y este era el gobierno del Cali.
importante y relevante del mundo a motor en Autos y Motos con Ricardo Soler. Autos y Motos por Blu Radio y bluradio.com. La alternativa. Once de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Es sábado. Estamos en Blu Radio. Estamos arrancando Autos y Motos, las dos horas semanales que dedicamos de nuestra programación a compartirle las noticias, los protagonistas de la industria de los autos, las motos, la competición a motor, infraestructura, seguridad vial, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas. Don Andrés Rodríguez es nuestro productor periodístico. Don Alfred Perdigón. Don Alejito Carvajal están en el Máster Técnico en Bogotá. En las plataformas digitales y redes sociales nos acompañan Mariana Quintero, Jimena Galindo, Richard Stevens y Karen Albarracín, mientras que en el Servicio Informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo lo acaban de escuchar a don Slobodan Wilches, nos estará acompañando también a partir de las 12 del día. A esta hora, 11 de la mañana, 12 minutos, en todas las frecuencias de Blu Radio y también a través de nuestro canal de YouTube con Visual Radio, arrancamos Autos y Motos, saludando a hoy el muy nutrido equipo periodístico. Se vino la titular, está a la plana completa. Arranco con Natalia Vergara. Hola, Nat, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Richie, muy contenta de estar aquí, de que nos estemos viendo, que otra vez estamos y les podemos mostrar la cabina desde adentro. Muy feliz, me disculpo por mi voz, he tenido una semana he estado un poco enferma, pero aquí estoy muy contenta de compartir con ustedes y de todas las noticias que tenemos hoy desde nuestra cabina azul. Estábamos escuchando Casa Blu y viste que hay pico respiratorio en Bogotá, ¿no? Una víctima más del pico respiratorio en esta ciudad. Otra voz femenina se me coló por ahí, es ¿cómo se llama? Laura Castro con doble S. ¿Cómo así? ¿Por qué se nos está olvidando el nombre de Lau, señor director? La edad. Laurita, buenos días. Siguiente invitado. Muy buenos días, Richie. ¿Cómo están? Feliz sábado. Muy bien, semana movida, ¿no? Demasiado, Dios mío, mucho trabajo, pero bueno, con toda la actitud. Bueno, ¿ya eliminaste todos los followers que tenías que tienen mal gusto con relación a los carros? No, llegaron varios diciéndome, Lau, tienes toda la razón, no, te apoyamos, no puede ser, en tus decisiones. No puede ser, no, esto está mal, estamos mal, los seguidores de Lau estamos mal. Voy a tener que dejar de seguirte. Don Juanco, ¿cómo estamos? Buenos días. Richie, Laurita, Nata, Capi, Andresito, ¿todo bien? ¿Pregunta? Obvio. Upa. No, pero yo también, espere, antes de que el señor haga la suya, yo le voy a preguntar una a él directamente. Ajá. Explíquenos, señor Joaquín, ¿qué estuvo probando usted esta semana? Para que el señor director y todos nuestros oyentes tengan claro que sí lo quieren mucho en esa marca. Ah, sí. No, ¿el Seal? ¿Sí? Un saludito para Mafe, si nos está viendo, Mafe, nos está oyendo. Qué impresionante. Bueno, le gasté unos kilómetros de autonomía. Muy bien. Sí, me di un paseíto, llevé por ahí a las niñas a hacer algunas cositas. Sí, tuve el Seal. Muy ¿sí? divertido y le hizo algo. La pantalla quieta a las niñas, de para arriba, para el lado, para arriba, para el lado. Pero ya, además hiciste algo que no vi hacer a ninguno de los periodistas, compañeros de nosotros, y que yo misma no hice, y creo que el señor director tampoco. La parte autónoma del SIL, no la usé. Me pareció chéverísimo, una función autónoma. Impresionante. Descansadísima. Entonces uno le pone el limitador de velocidad en un trancón, suelta los pies, maneja. Sí, inclusive me atreví a soltar el timón. Y pues es agresivísimo en la corrección. Con asistencia de carriles, ese carro es muy agresivo. Entonces, o sea, casi que uno puede en un trancón cruzar las manos. Wow. Sí, tranquilamente. Además, el asistente de precolisión para y como es adaptativo, él vuelve a arrancar. Sí. No, una maravilla. Estuvo impresionante. Una maravilla. Qué bien, Juaco. Entonces, el tiempo de tu pregunta se fue en la respuesta ante la pregunta de Natalia. No hay pregunta. No. Capitán Fernando Jaramillo, ¿cómo estás, capitán? Bienvenido. Hola, Richard, Nata, Laura, Juaco, Andrés. Feliz de estar acá hoy sábado en Autos y Motos en Blu Radio. Muchísimas gracias. Visual Radio, ¿no? Visual Radio. Por favor, que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Es bien interesante esto, es una forma diferente de llegar y que nos puedan ver. Blu Radio
Es más que radio, ¿no? Es más. Y lo estamos patentando acá. Don Andrés Rodríguez, nuestro productor, buenos días, Andrés. Muy buenos días, Richie, muy buenos días a todos los oyentes de Autos y Motos. Nos vemos y nos ven ahora de nuevo. Después de un buen tiempo, ahora nos vemos con muchos temas. Tenemos cifras del mes de marzo. Sí. Tenemos el estado, algunos estados de las vías. Y también tenemos las redes sociales de nuestros compañeros, por favor, de mesa. Importantísimo. Lo más importante, ahora, los que nos quieran ver, quien quieran ver el lindo rostro de Laura, la actitud de Ricardo, la actitud de Joaquín, de Laura, la actitud de Natalia. Sí, yo, Laura y Laura. Gracias, Andrés. Qué atrevido, ¿no? Por favor. Sí. Y la linda cara del reproductor. Nos pueden seguir en el canal de YouTube o de Facebook, y ahí nos pueden seguir. O también en nuestras redes sociales. En @BlueAutosYMotos, en @BlueRadioCo. El de la señorita Natalia Vergara en Instagram, Nata Vergara M. En X, Natalia Vergara M. La señorita Laura Castro la pueden seguir en todas sus redes sociales como Laura Castro con doble S. Con doble S. El del señor Joaquín Rincón lo pueden encontrar en Instagram como Joaquín Rincón P. Joaquín Rincón P. El de nuestro Instagramer, Fernando Jaramillo, lo pueden encontrar como Fernando Jaramillo 56. Ricardo Soler, nuestro Don Ricardo Soler. Don Ricardo, sí. Lo pueden encontrar en X como Ricardo Soler 12. Y Andrés Rodríguez, quien les habla, lo pueden encontrar en X y en Instagram como Andrés Rayal Piso López 41. Bueno, muchísimas gracias. 11 de la mañana, 17 minutos, en vivo y en simultánea a través de todas las frecuencias de Blue Radio y BlueRadio.com y en nuestro canal de YouTube con Visual Radio. Venimos de una semana, como dijimos, muy activa. Muchas cosas han pasado esta semana que nos permitieron cerrar el primer trimestre del año en cuanto a operaciones comerciales de autos, de motos en Colombia y en el mundo, pero también empezar a proyectar un poco lo que va a ser la política comercial y unos trazos un poquito más aterrizados de cómo se van a mover las marcas a lo largo del año. Llegó el primero de abril, ¿les pasó algo con April Fool's? El Día de los Inocentes para la industria del automóvil especialmente. Es que a ti sí te pasó, salieron, Natalia. Salieron cosas muy chistosas. Salieron cosas demasiado bonitas y muy chistosas. Yo, por ejemplo, podría comprar el Mercedes que tiene los lugares para comida y bebida de los perritos. Ah, yo te vi ahí toda feliz haciendo porras. Claro, no, este es el mío Mercedes para mis Benz perros. Lo sacó con NVUX. Claro. Que se activa con un wow de un perro. Sí, y le entiende el ladrido. Y le entiende el ladrido. Le entiende el ladrido y le dice, lo que quieres es que vayamos a tal lugar. Y el carro se va. Me encanta. Lau también se une a ese equipo. Tendríamos el Mercedes Benz para perros. Mascotas. Es verdad. Yo al principio medio la creí, pero me puse a leer ahí el lead que venía en inglés. De hecho, fue una producción que salió en inglés y decía, una promoción válida solo por el primero de abril. Sí. April Fools. Pero me encantaría. Esto no es cierto. Pero vi poca actividad, realmente. Hay otros años en donde, por ejemplo, el año pasado en April Fools, el primero de abril, salió Elon Musk diciendo que declaraba la quiebra de Tesla. Sí. Y alcanzó a ser titular en algunos medios, claro, de comunicación. Porque la gente solo leyó el primer pedacito del texto, claro, y ya no. Y salió con una foto, yo la compartí esta mañana, con una cara de aburrido así. Y como se decía, Tesla se declara en quiebra. ¿Sí? Y esa fue una de las bromas que salió. Insisto, April Fool's es el primero de abril y es como el Día de los Inocentes, que ha sido como adoptado, pues generalmente es una tradición europea, pero ha sido como adoptada especialmente por las marcas automotrices para hacer algunos anuncios bien raros. Pero son las producciones muy bien hechas. Muy bien hechas, cosas muy bien pensadas, no es algo así que... Improvisado, ¿no? Sí, exacto. De hecho, ustedes se acuerdan, hace un par de años cuando Volkswagen, justo empezando abril, a alguien se le escapó un correo electrónico diciendo que ya no era Volkswagen, sino Volkswagen de Voltio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Creo incluso que le costó el puesto a la persona que mandó era ese lo correo mínimo. Electrónico. Entonces, de ese nivel es April Fools. Y esta vez creo que Mercedes-Benz fue el que sacó la cara con las mascoticas y el NVUX que contesta. Toma todo mi dinero. Sí, noticia importante, la destacó Volvo esta semana. Ya pasando al campo serio, el EX30 fue nombrado el mejor auto urbano en los World Car Awards 2024. Creo que era un premio cantado. ¿Están de acuerdo? Sí, y el carro del año general también era súper cantado. Sí, claro. Entonces,
Yo creo que a lo largo de esta semana y de este mes vamos a tener bastante que hablar de ese tema, especialmente que Volvo celebró no solamente que es el carro urbano del año, sino que el EX30 también clasificó en la selección final para el carro eléctrico del año y en fin, viene pisando unos terrenos bien interesantes Volvo, que vuelve a ser una noticia bien destacada. Lo vimos en Colombia por unos días muy pocos, en diciembre era como que no se podía usar realmente como era, pero es un carro muy interesante y tiene todas las razones de ganárselo, porque sus materiales, la forma como está hecho, la tecnología, el tamaño, me pareció el tamaño ideal. Exacto. O sea, bonito. Sí, y es diseño Volvo. Sí, sin duda. Y viene con todo el equipamiento, todas las nuevas tecnologías. Es una de las noticias destacadas realmente que salen y que fue promulgada empezando esta semana. Cifras de ventas de carros y de motos en el país. Continúan las cifras en caída. Contra el 2022, el 2023. Uh-huh. Exacto, es una comparación entre los dos años. Sí, siguen en caída porque obviamente la comparación entre los dos años es que el año pasado fue supuestamente el del fondo, pero no hasta marzo. En marzo estamos en menos, pero no tanto. De marzo hacia adelante fue cuando se puso peor la caída en el año 2023. Pero claro, no estamos llegando a las cifras tampoco del 2023 en marzo. Ese comentario es para tratar de proyectar una mejor salud para la industria del automóvil este año en comparación con el año pasado. Yo soy de la política, como estuvimos hablando aquí hace unos días con las personas más expertas. Ajá. Creo que vamos a tener unas unidades muy parecidas a las del 2023. Es decir, que va a haber una recuperación en este segundo semestre, en el segundo semestre. Yo creería. ¿No? Pues no recuperación, pero por lo menos llegar a cifras muy parecidas a lo que tuvimos en el año anterior. Y yo siento que las marcas de alguna manera lo están haciendo así. Las marcas están un poco más tranquilas, están teniendo menos inventario, lograron acomodar sus pedidos y sus forecasts con las fábricas. Entonces ellos están diciendo, ok, vamos a vender algo muy parecido al año pasado, y no vamos a tener ese golpe tan duro que tuvimos porque estábamos esperando cifras de 2022 y los inventarios del 2023 fueron mucho más grandes de lo que están planeando hoy. Pero ojo, dime Andrés. Y adicional a ello, cambió el número de vehículos que más compran, ¿no? Además. Adicional a ello, que es importante. Uh-huh. Ahora, hay un tema. Sí, marzo viene con Semana Santa, ¿no? Pero de acuerdo a los gráficos y de acuerdo a los datos del RUNT y puntualmente los reportes que llegan a nuestra mesa de trabajo desde Andemo, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, tenemos que en el mes de marzo llegamos a 13.361 unidades, un negativo del 22.3%, 22.6% con relación a marzo del año pasado, y en el acumulado estamos en 40.567 unidades con un negativo del 13.6%. Salto. Ahí es donde salto. Viene el tema. Por eso te hacía esa pregunta, Natalia, porque pues obviamente estamos jugando con muchas especulaciones y obviamente hay que esperar un mejor comportamiento de las tasas de interés. La banca se va a tener que mover para dinamizar este tema, pese al cada vez más incierto y complejo mensaje de la macropolítica del país que viene desde Presidencia. Eso iba a decir yo, porque pues, lo que pasó ayer, que muchos saben qué pasó, pues obviamente envía un mensaje de incertidumbre terrible. Muy complicado. Sí, porque hacen lo que hacen a las patadas, como sea. Y sin embargo el dólar está bajando porque hay muchos dólares que se están moviendo dentro de digamos que la parte económica de Colombia, porque para poder pagar, muchas grandes empresas están haciendo un cambio de dólares para pagar lo que toca pagar en estos primeros tres meses del año. Entonces hay muchos dólares en el mercado. Bueno, ojalá eso. Sí. Eso hace que el dólar baje, ¿no? Sí, pero es que son demasiadas variables. Capitán, yo pienso que sí es la palabra incertidumbre, uh-huh, la que más está generando esta caída. La gente no se atreve a invertir. Es cierto. Esperando que sucede. ¿Guardando la plática? Sí. Pero miren, por marcas, en el mes cerró Toyota como líder con 2.154 unidades y es uno de los primeros meses que marca negativo en varios meses. Viene encadenando el verde
Toyota, y en esta oportunidad marca una compresión del 10.5%. Que es súper curioso, contracción. ¿No? Sí, es curioso. Porque es la primera vez. Estás en verde durante mucho tiempo, pero sigue siendo el líder del mercado aun cuando estás en negativo. Lo que significa que la brecha que venía, que conseguiste con el verde, es muy, muy buena. Y tenemos que recordar que no es... Toyota no es una marca con unos precios de entrada. No es esa marca que tiene ese tipo de carros que son los más comunes de comprar la persona que va a comprar por primera vez un carro o algo así. Por un momento se volvió la marca de entrada a híbridos con Corolla. Eso sí, pero ya no es la marca de entrada, exacto, digamos que a la categoría de híbrido, de carro compacto híbrido. Renault, 1,656 unidades, fue segundo con un negativo del 40.2%, fuerte. Es mucho. Negativo. Ellos vienen en meses muy negativos desde hace mucho rato. Chevrolet, tercero, 1,572 unidades, un negativo del 28.7%. En el cuarto lugar, miren lo que pasa. Qué interesante, 1,287 unidades para Mazda y un positivo del 1.7%. Está manteniendo ese Mazda sin registrar caídas. En el quinto lugar, es el fenómeno de este mes, sin duda, 1,052 unidades, Nissan con 46.9% positivo. Venía de vender 716 unidades en marzo del año pasado y este año vendió 1,052. Kia está en el sexto lugar con 982 unidades, un negativo del 25.9. Luego está Suzuki con 577 unidades, un negativo del 47.8. Y miren esto, Ford con 577 unidades, con 548 unidades, marca un positivo del 20.2%. ¿Las promociones de híbridos? El óvalo. Sí. Se está moviendo. Se está moviendo. Está muy bien. Hay alguien que me hace un comentario aquí por interno y ajá, es nuestro amigo Felipe Montenegro y dice que también hay mucha incertidumbre en el tema del pico y placa en Bogotá y tiene detenidos muchos temas de las compras porque la gente tenía como, yo compro híbrido, compro eléctrico y definitivamente pues no va a tener pico y placa. Pero con la incertidumbre que tenemos. Pero no sé, me voy a saltar un poquito de esto. Pero ¿han escuchado las palabras del alcalde? Yo creo que eso no va a estar enfocado hacia el tema de si es híbrido o no. No, es a sectorizarlo. Va a estar por sectores y por congestión. Exacto. Yo creo que va a estar así y creo que habría más posibilidades de que de pronto todos los números se pudieran mover todos los días, pero no en ciertas horas y no en ciertas zonas capital. Interesante. El alcalde anunció que después de Semana Santa. Uh-huh. Lo que pasa es que no dijo cuánto tiempo después de Semana Santa. No, Gabi, el alcalde efectivamente esta semana que viene ya se hace un anuncio, que ¿no? va a ser el anuncio. Sí. Es decir, que de hoy en 8 días seguramente les tendremos actualizaciones de cómo va a ser el pico y placa o qué cambios va a tener el pico y placa. Sí, y es que además se le acabó el tiempo porque él dijo, nos vamos a tomar el primer trimestre. Para poder entender qué es lo que realmente necesita Bogotá. Coincidió el tema con Semana Santa, de pronto fue favorable para las palabras del alcalde, pero seguramente en la próxima semana vamos a tener noticias de finalmente cómo se va a acomodar o cómo va a empezar el piloto de arrancar la nueva modalidad de restricción de pico y placa. En Medellín funciona así hace mucho tiempo. En Medellín también tienen sectorizadas ciertas vías donde definitivamente no puedes estar en las horas en las que tienes pico y placa. Ajá. Funciona. Obviamente hay que hacer un montón de recovecos cuando te quieres mover por ciertos lugares, pero puede ser interesante y en algunos lugares de Bogotá sería ideal para tenerlo un poco más controlado. Pero hacer boutiques en Medellín y meterse en recovecos. Ah, no tenemos problema. Chévere. Si es en Medellín, no hay problema. Pero creo yo que el control es más complicado, ¿no? Y la gente está acostumbrada a no cumplir con estas normas y si es así, no se va a poder llevar tanto control del tema. Laurita, en Medellín lo hacen con cámaras. Y acá, cada vez más también, en Bogotá. Nos llenamos de cámaras. Sigue siendo complicado, pero meterse en recovecos. ¿Cómo se llama? LPR, ¿no? LPR. ¿LPR es? El sistema de reconocimiento de placas. License Plate Recognition. Ajá. Bueno, interesante. Yo me quedo en el tema de qué. Por los recovecos. A mí me gusta. Mensajes importantes con el máster. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. CMA CGM Group se unió a Flexis, compañía fundada el pasado 22 de marzo por Renault Group y Volvo Group para acelerar el diseño y construcción de la próxima generación de vans eléctricas. CMA, a través de Pulse, su fondo de energía, adquirió una participación del 10% en Flexis y confirmó su interés por una inversión estratégica de hasta 120 millones de euros hasta el año 2026. Por su parte, Volvo Group y Renault Group, cada uno con una participación del 45% en Flexis, tienen previsto invertir respectivamente 300 millones de euros en los próximos 3 años. En lo que se considera como un regalo para Bogotá y bajo el lema Nissan, arte, innovación y conexión, la marca de origen japonés apoyó la elaboración de un mural gigante en la calle 85 con carrera 15 al norte de la capital. Diana Ordóñez, conocida como Ledania, nacida en Bogotá y reconocida mundialmente por su enfoque único del arte urbano, plasmó aires de la cultura japonesa y les imprimió un sello latino, un concepto que encajó a la perfección con Nissan Kicks, un carro con espíritu japonés, identidad joven y ADN latino. Alemautos, Mercedes-Benz anunció la inauguración de una nueva sede de vehículos productivos, vans, carga y pasajeros en Medellín. La vitrina se encuentra ubicada en la carrera 5079 Sur 30 por la autopista sur de la capital antioqueña y cuenta con un espacio que abarca más de 800 metros cuadrados dedicados a ofrecer toda la gama del portafolio de Mercedes-Benz, vans, servicios postventa y mostrador de repuestos. La obra significó una inversión superior a los 150 millones de pesos. Hidrógeno como fuente de energía para el automóvil. Varias décadas de investigación en BMW Group. De esa forma tituló un comunicado de prensa del grupo BMW con el que recordó su dedicación a la investigación del hidrógeno como una fuente limpia y renovable para la movilidad. Destaca el grupo alemán en el comunicado que el hidrógeno es el elemento más abundante en el universo y desde hace mucho tiempo se ha evaluado su uso como fuente de energía líquida o gaseosa en diversos tipos de vehículos. BYD y MidKai, compañía especializada en inteligencia artificial, conversacional y metaverso, anunciaron el lanzamiento de BYD World, un concesionario virtual interactivo dedicado a proporcionar una experiencia de compra de automóviles inmersiva del futuro para que los clientes interactúen con la marca BYD y sus productos en América y en todo el planeta. El mundo BYD se lanzará primero en Ecuador, el 11 de julio, y luego en Chile, al siguiente día. En pocas semanas estará disponible para todos los países de Latinoamérica. Renting Colombia y Vanti anunciaron una iniciativa enfocada en promover la sostenibilidad ambiental y la adopción de combustibles más limpios en la flota de vehículos livianos de la franquicia Localiza Rentacar, operada por Renting Colombia. Este proyecto ha convertido 435 vehículos a gas natural, equipándolos con cilindros de 40 litros y control electrónico. Esta iniciativa evita en un año la emisión de cerca de 670 toneladas de CO2. Sumados a la flota actual de 171 vehículos convertidos a GNV, se logra un impacto equivalente a la absorción de CO2 de 48.000 árboles, a la que no utilizaron los 116 automóviles a combustión durante el mismo periodo. Una delegación de la Embajada de Colombia en China, encabezada por el consejero comercial Óscar Felipe Rueda, visitó la sede de Chery Automotive en China. Durante la visita, la delegación expresó grandes elogios por la avanzada línea de producción, el riguroso sistema de control de calidad y el eficiente modelo de gestión de Chery. El equipo de Chery, por su parte, presentó un resumen integral de la estrategia de internacionalización y el posicionamiento en el mercado Chery Automobile.
con un énfasis específico en su comercialización en Colombia. Motoestresas 2024. Con este nombre, la Agencia Nacional de Seguridad Vial lanzó un nuevo programa de prevención de accidentes con el fin de fortalecer conocimientos y habilidades para la conducción segura de la motocicleta. El programa se implementará en 24 departamentos y buscará impactar a más de 100.000 personas. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, los motociclistas reportan la mayor cantidad de fatalidades en el país al representar el 62% de las muertes por siniestros viales el año pasado, lo que significó 5.213 usuarios de moto. A las 11:36 los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Con enfermedades mentales y con conflictos emocionales. Y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. 11:38, continuamos adelante con Autos y Motos, hoy en todas nuestras frecuencias de Blue Radio, en blueradio.com y además en nuestro canal de YouTube. Y en Facebook. Con Visual Radio y en Facebook. En todo lado. Todos lados. Nos estamos viendo bonitos. Sí, que vayan a YouTube y nos ven. Quiero darle un saludito a un amiguito que está por ahí viéndonos, Dieguito, que está muy juicioso viéndonos desde YouTube. Muy saludo Dieguito, para Diego. ¿Qué? Diego Castro. Me toca yo. Diego Castro. ¿Con doble primo, S? Primo, primo. No, con una Castro sola S. Sí, tenemos ahí mucha gente por ahí. ¿Puedo saludar a Juan Pablo González de Canam? Claro. Nos está escuchando. Está con, Juanpa, Juanito. Está con nosotros. Sí, está en Coches Fest en Unicentro. Saludos. Sí, para Juanpa. Oye, hay que pasar por allá ese Coches Fest. Está bien, ¿no? Sí, ya empecé a ver. Saludos entonces también para Karen Díaz, la de Relaciones Públicas de Auteco. Muy churra, Andrés, muy churra. ¿Para qué? Ya nos ¿sí? toca, sí, nos toca presentar. Pero nos fregamos, tiene novio. Con saludos al señor sí. productor y todo. Mensajes. Nos fregamos, tiene novio. Mensajes cifrados, Solar. ¿Y esto da para todo eso? Sí, ¿no es cierto? Sí, así sí, es, sí. Así es. Bueno, antes del corte, habíamos anunciado las cifras que teníamos con relación a la venta de carros por marcas en el mes. Ahora, ¿cómo va en el acumulado? Y hay unos fenómenos que vale la pena destacar. Teniendo en cuenta, y yo quiero ser muy enfático en el tema, que venimos del peor histórico. O sea, venimos de un año, estamos comparando las cifras de contra un año que estuvo malo, no, muy malo, por debajo de las cifras de 2020 de pandemia. Que estuvieron medio año las vitrinas cerradas. Es que sí. Nosotros tuvimos una recuperación, Colombia en específico, tuvo una recuperación 21-22. Tremenda, ¿no? Impresionante. A dos dígitos, ¿no? La economía, sí, sí, a dos sí, dígitos, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces en el acumulado, Natalia Vergara anticipó antes del corte que
Toyota, Fenómeno seguía como líder y en efecto sigue como líder, y Fenómeno porque sigue a dos dígitos con el positivo con relación al año pasado, 6.541 unidades y un positivo del 11.1%. En las personas que nos están siguiendo en YouTube, los gráficos que pueden apreciar son una gentil cortesía de Andemos, la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible. Muchísimas gracias, que hace sus cálculos y sus informes basados en los reportes del RUN. Del registro único. O sea, matriculados. Matriculados, exacto. O sea, carros que ya están en la calle. En el segundo lugar, Renault con 5. Es muy válido el comentario, Natalia. Y es que muchas veces se compran flotas, por ejemplo, para minas, para zonas francas, que demoran un proceso de matrícula o incluso no se matriculan, porque finalmente no van a vías públicas, ¿no? Entonces, esto es lo que va a vías públicas, lo que tiene una identificación, tiene una matrícula o una placa. En el segundo lugar, la marca del rombo, Renault, 5.087 unidades con un negativo del 34.7%. Que es muy curioso tú decir que eres el segundo con un cambio, con un rango de negativo tan grande. Sí, y tercero también está Chevrolet en ese mismo fenómeno. 4.754 unidades y tenemos un negativo del 27%. ¿Sí? Ahí está el fenómeno, porque tradicionalmente el mercado colombiano lo han gobernado los dos productores de carros, los dos ensambladores. Claro. Sí. Chevrolet, en los últimos años Renault, que marcan un volumen importante porque son los que tienen la unidad de entrada al automóvil. Es decir, sí, los carros de más bajos costos. De menor cuantía, exacto. En el cuarto lugar está Kia, con 4.063 unidades, 12.9% positivo. Empieza a ser fenómeno el K3, ¿sí? Una apuesta grandísima. Y empiezan las cifras a darle un poquito la razón a los directivos de Kia cuando a principio de año lanzaron K3 y dijeron: queremos estar en el tercer lugar, vamos por el podium, vamos a estar en el tercer lugar. Y ampliar el market share. Y en estos momentos tienen 4.754 de Chevrolet como objetivo y están en 4.063 unidades. Richie, cuando uno ve el cuadro, ajá, del acumulado, de todas maneras, al ver ese verde de Toyota. Es curioso, ¿no? Es decir, todos en negativo, ellos aumentando. ¿Cómo puede uno leer eso? Y toca entenderlo porque además ellos vienen de su año récord histórico en el país, ¿no? ¿Cómo lo entiende? El año pasado fue un año muy malo, pero Toyota, sí, cerró en el podium y especialmente cerró como líder en nuevas tecnologías y en su mejor año en todos los años de historia de la marca en el país. Es que hay que tomar en cuenta una cantidad de cosas y es lo que dijo Ricardo al principio y es un tema de lo que es financiar, o lo que llevamos un par de años con una financiación demasiado costosa. Entonces la gente que está queriendo tener su primer automóvil o que va a tener por primera vez una compra, no tiene la capacidad para poder endeudarse de la manera como está ocurriendo con las tasas de interés que tenemos. Obviamente Toyota, al no tener ese carro, es que no es un carro de entrada, ellos no tienen ningún carro que esté en ese rango de lo que podríamos hablar de Renault, de Chevrolet o hasta del mismo Kia. Entonces es muy raro, y lo que dice Ricardo, no habían estado ahí durante tantos meses, durante tanto tiempo, y menos con esos precios. Es un fenómeno. Sí. Capitán. Sí, es un fenómeno, pero si nos damos cuenta y hacemos una evaluación, los vehículos que se están vendiendo relativamente normal y que no han tenido una caída tan fuerte son vehículos de mayor valor. Uh-huh. A todo aquel que necesita un crédito para poder ir y comprar su vehículo por primera vez en la vida, la está viendo más complicada. Sí, no se puede. La tiene con más dificultad. Sí, pero también hay un tema. En el caso de la financiación, es bien sabido que el 70% de los carros que se comercializan en Colombia son financiados. Quienes están en la categoría de carros más costosos representan menores factores de riesgos financieros, claro, o de cartera para las empresas que hacen los préstamos. Eso sí, para la banca. Eso es una forma de leerlo de Toyota. Sí, sí, sin duda alguna. El cliente Toyota, si lo ponemos en palabras, el cliente Toyota es confiable para la banca. Y es que no, ellos, sí, lo que está diciendo, sí, Fernando también es real. Y los no números para crédito. Ellos y los números para ellos no están en sus vehículos de menor precio.
los números para ellos de estar en este momento están en los de mayor precio. Estamos hablando de sus camionetas y de todo ese tipo de cosas. No llega con su fajo a comprar. Claro. Es, la verdad es. Sí. Pues es, bien por Toyota. Puede que no necesariamente físicamente, como está diciendo Bel, pero es real. Y entonces, claro, pero eso genera un fenómeno que las mismas marcas lo han conversado y es. Eso no es tan bueno. No es tan bueno que las marcas que más venden no sean las de entrada, las que tienen un vehículo económico, porque implica que también se abre una brecha muy grande socialmente. Y recordemos que, aunque en nuestro país no lo vemos así, tener un automóvil es mejorar tu vida, es tener algo que está haciendo que tengas una mejor vida, que muestra. No, pero Natalia, el discurso aquí ha sido carrofóbico. Claro, sí, en Colombia, por eso te digo, no, en Colombia es que, no pasa. Sí, en Colombia, si tú tienes un carro, eso es de los ricachones. Exacto, no, en Colombia no pasa, y por eso también nuestras vías no están hechas para eso. Jamás. La última alcaldía fue totalmente carrofóbica. Sí, total. Total. Pero total, si lo piensas en general, porque las vías en Colombia tampoco están diseñadas para que las personas puedan mejorar su vida teniendo un automóvil en el que se pueden movilizar, o en el que pueden trabajar, o en el que pueden muchas cosas. Aquí no lo vemos así. Perdón, Richie, K4. Iba en K4. En K3, sí, en K3. Voy al P5. Es decir, Mazda, en el quinto lugar, 3,687. Y sostenimiento importante, factor de crecimiento del 5.3%. Está funcionando la estrategia de sostenimiento en el mercado de Mazda y está funcionando el tema de traer y traer modelos, hacer lanzamientos, hacer presentaciones. Y no se les olvide que estuvimos hace unos días en el lanzamiento de Mazda 2 y es un... Sí, un factor muy importante para esos números para la marca. Mazda 2 va a sumar volumen. Mucho volumen. Sin duda. Es el carro más vendido de Mazda, ¿no? Sí. No. Ahorita les paso el dato de cuáles son los más vendidos. En el sexto lugar, el gran fenómeno de este año, Nissan. 2,562 unidades y un positivo del 47.2%. Y estamos sumando ahí mucho tema de nuevas energías y nuevas formas de moverse en la marca Nissan. Claro. Se está moviendo bien Qashqai, se está moviendo Kicks. Frontier empezó a marcar, estaban preocupados en Nissan y empezó a marcar Frontier. A mí particularmente esa pickup me encanta. El diseño. No, y la tecnología que tiene la pone súper competitiva. Pero si voy a hablar de tecnología, tengo que hablar de X-Trail e-Power. Total. Sí. Sistema e-Power. Lo estoy diciendo incompleto. E-Power e-Force. Sí. E-Power e-Force. Porque lo que traen se lo llevaron. Sí, de hecho en estos momentos empiezan a estar colgados. Están en vacuna. En temas de que carambas fábrica, mándenme más porque es que ya estoy empezando a registrar lista de espera. Y no solamente en Colombia. No sé de otras regiones. No, solamente en Colombia. Es un tema que está pasando en varias partes porque es una tecnología que la gente está... Quiero conocer y bueno, es importante para la marca. Yo creo que vamos a tener que profundizar muchísimo más en ese tema. Sí, nos va a tocar probarlo. Un saludito para Caro y para Juan. Probar otra vez la e-Power. Necesitamos, Juan. En el puesto 7 está Suzuki, 1,952 unidades, un negativo del 28.2%. En el puesto 8, otro fenómeno. Miren lo que está haciendo Ford. 1,757 unidades, no sube en el marcador, pero sí en la recuperación, 28.3%. Y no se les olvide lo que nos contaron esta semana, que llega con Ford, aquí específicamente para nuestro Instagram, Fernando. ¿Lo puede contar, capitán? Vienen cositas. No, hizo cara que no. Vienen cositas y se va a poner súper interesante. Ojo con Ford, que en los próximos meses vienen grandes noticias con esa marca. Cosas locas, ¿no? Renovación de portafolio. Sí, que nos encantan. Y un trabajo muy dinámico de mercadeo con promociones especiales para hibridación. Sí, sin detalles sobre lo que estaba hablando Natalia. Ya es público, todo el mundo lo tiene en redes, no me van a regalear, por favor. ¿No? Es capitán Fernando. Lo único que sí se puede ir diciendo que son los 60 años del Mustang. De Mustang. Sí, claro. En 60 años. 18 de abril. 18 de abril. La semana entrante, en una dos semana semanitas, y media. Sí. Pero lo interesante que se está haciendo el análisis con las cifras de Ford es, hagamos el siguiente planteamiento. Ellos no volvieron a vender carros pequeños de entrada. Entonces, cada vez que venden un carro, su volumen de venta es mucho mayor en pesos o dólares o en la moneda que sea, y adicionalmente su margen de contribución para el profit de la corporación es también mucho mayor. Claro, ellos empezaron a hacer menos volumen, pero más dinero. Ojo, entonces el cliente Ford se puede acomodar más o menos dentro de los parámetros que acabamos de definir para el cliente Toyota.
Es correcto. Exactamente. Muchas gracias, capitán. Eso. Muchas gracias. Eso. No sé, análisis, hacemos análisis. En el noveno lugar, Volkswagen con 1.454 unidades, un negativo del 13.8%. Y en el décimo lugar está Hyundai con 995 unidades y un negativo del 29.5%. Son las cifras que en principio tenemos. Obviamente el listado es muchísimo más amplio, tantas marcas, tantos modelos que se comercializan acá, pero en términos generales estamos hablando de 40.567 unidades y un negativo en el mercado del 13.6%, con un mes de marzo complejo. Insisto, antes de Semana Santa lo dijimos, esto va a estar complicado, estas cifras van a estar complicadas porque va a ser una semana en donde la gente no compra carro. Anteriormente eso le caía a abril, ahora fue a marzo. Este año fue en marzo, sí. Y genera un fenómeno, una afectación importante para el primer trimestre. Anteriormente, la Semana Santa en abril salvaba un poco los números del primer trimestre. En esta oportunidad vinieron en caída. Laurita Castro, te vi muy insistente con el tema esta semana de un fenómeno importante. Se venden menos carros, pero crece el renting en Colombia, que fue hace poco una noticia importante porque se empezó a abrir al mercado potencial de personas naturales y antes era solamente corporativo. Para empresas, sí, empresas. Ricky. Resulta que mientras la venta de carros nuevos disminuye, así es, el negocio del renting sigue creciendo. Uh-huh. Y es que esto tiene pues varias razones. Resulta que las altas tasas de interés, lo que mencionábamos ahorita, sí, los altos costos de impuestos, de mantenimiento y la inflación se suman a las muchísimas razones que las personas tienen pues para estar bajando este número, ¿no? Para dejar de comprar carros. Sí. Resulta que al mismo tiempo de que la venta de vehículos baja, pues la renta de carros sube, no solo en las empresas, sino también pues para las personas naturales, turistas y demás. Una de las razones es la necesidad de mejorar la eficacia empresarial, disminuyendo los costos de mantenimiento, gestión operativa y la depreciación que implica la propiedad de los vehículos para las empresas. Entonces las empresas ya no compran flotas, sino que prefieren alquilarlas y pues esto les implica un valor muchísimo menor. Es un poquito pereza los activos, ¿no? Que se deprecian un, claro, poco como los automóviles. Es que si es una flota, pues el mantenimiento no es tan dedicado como si fuera tu carro personal, ¿no? Claro que sí, Richie. Y por el lado de las personas naturales también está ganando participación el alquiler de vehículos para lapsos cortos, debido a que pues esto acarrea la se bajan los costos de mantenimiento, sí, o manutención. Manutención. Repite. Manutención del vehículo. Te ayudamos todas. Clarísimo. Y el público encuentra, digamos, por decirlo así, más flexibilidad en tener un carro que pues no invertir ese capital que es muy alto, ¿no? Los vehículos están bastante costosos. Es que hay un tema con la depreciación y esto abre la ventana para otra discusión muy grande. Recuerdo las palabras de Reinaldo Ortiz, el presidente de Asociados, un ejecutivo de Distoyota por muchos años. Ay, un abrazo para Rocar. Rey. Sí, en Rocar, obviamente. Sí. Que decía, ojo que el automóvil no se deprecia. O sea, ¿qué dice la gente que cuando se le pone la placa al carro 30% y por sale 30%? Sí. ¿Tan alto? ¿30? Sí, pues, mínimo 20. Hablaba 20, 20, 20 por ciento. Hemos hablado del 20, pero 20%. Si dices 30, listo, Natalia, te lo acepto. Dice, si usted toma el ejercicio y coge el producto fábrica y lo pone acá en el país, al precio producto fábrica hay que sumarle obviamente impuestos. Los impuestos, pero además la utilidad para el concesionario, que finalmente es lo que permite el sostenimiento del negocio, es natural. Pero entre IVA, arancel de importación, impoconsumo, está el porcentaje muy por encima del 30%. Entonces, realmente, si tú le quitas los impuestos, el carro no se deprecia. Y es una teoría de Reinaldo, no sé. Estoy contigo, capitán. Me parece interesante el análisis de Rey. Yo tengo una visión diferente y es una visión financiera. ¿En qué sentido? Tú adquieres un activo y lo tienes que poner como un activo en los libros de contabilidad cuando compras un vehículo. Sí. Sí. Y vehículos, además, tienen una depreciación. Lo normal que dicen los contadores es que se debe depreciar 20% anualmente para que en 5 años el valor en libros sea desaparezca. Pero tú puedes tener una utilidad en ese sentido, pero completamente tema financiero. ¿Qué sucede? Sí está perdiendo valor desde el momento en que lo compras hasta que lo vayas a así lo vendas recién
matriculado, lo que es en Sobrado de Rico con 1000 kilómetros, ya no le van a pagar el mismo precio de la vitrina, por lo menos un 20%. Porque está matriculada. Correcto. Y es la nueva modalidad de cómpralo usado como nuevo. Claro, y está figurando en tus activos y aunque tengas la depreciación, tus activos están generando un mayor tema patrimonial, lo cual tú al pagar impuestos como empresa vas a tener que pagar impuestos sobre lo que tienes. Los activos. Exacto, claro. Como un activo. Cuando tienes el leasing que nos está contando Laurita cómo ha crecido, uno de los elementos que las empresas tienen en cuenta es que con el leasing necesitan los vehículos, ya sea de carga, de transporte de pasajeros, para los ejecutivos, lo que sea, pero están haciendo un gasto directo al pagar el leasing y lo están descontando de una vez de su tema contable y financiero. Eso al finalizar el año fiscal, significa unas cifras más favorables para la empresa al momento de que hagan la liquidación del impuesto a la renta. Y además van a tener un activo corriente porque no desembolsaron para la compra de ese activo, sino que lo están haciendo de forma gradual como un gasto y va al rubro de gastos. Te das cuenta porque yo no estudié economía. Más o menos entiendo eso. Sí, yo no soy economista, pero sí estudié administración de empresas. Pero sí, obviamente, hay que hablar de la productividad en dos columnas de un activo como un automóvil. Primero, la productividad. O sea, a ti te ayuda a moverte en tu trabajo, te lleva. Y eso es productividad. Si tú transportas cosas, te pagan por eso. Eso es productividad. Y lo otro es calidad de vida, que es intangible. Sí, claro, entonces yo me pego vida, mucho más del segundo para decir, salvo los saldos a mi favor, diciendo que la calidad de vida. Por eso, yo compro el carro que me gusta. Así es. Y el que me impacta. Entonces, pero estamos en una discusión, Laurita, en donde tenemos que meter también el tema cultural. El capitán Fernando Jaramillo, con una buena dosis de calendarios y mucho conocimiento financiero encima, versus la cultura de los sardinos como ustedes. ¿Ustedes les gusta es disfrutar las cosas y no ponerse placer a complicarse? No sé, todo. Yo la verdad sí prefiero tener mi carro. O sea, veo más el tema del renting como para turistear. Que uno a otra ciudad, pues prefiere uno irse en avión y ir a alquilar un carrito allá. Pero si es para estar pues en un solo lugar y para movilizarse, sí, obviamente prefiero tener mi carro, tener acceso a él cuando sea, a la hora que sea. Pero sería un alquiler de corto plazo, sí, no renting. Sí. Claro que mira que de todas maneras como hacen contratos a un año, sí puede ser que tenga también que ver con temas financieros, no tiene que desembolsar la cuota inicial, simplemente pagar mensualidad, tener un carro nuevo, al año ya no me gustó, entonces lo cambio por otro, que tiene que ver exactamente con esa cultura, claro. Con esa cultura millennial y centennial. Pero practicidad. Sí, pero que miren, no son hay una de la cosa generación mezcla, X como nosotros. Claro, pero hay una cosa que se mezcla mucho con lo que está diciendo Fer, y lo ves en las empresas hoy, y no necesariamente gente muy joven. Lo tengo, una de mis grandes amigas, su empresa lo ve como un gasto, lo ve como estoy gastándolo, entonces no necesito comprarlo, cuando era alguien que culturalmente hacía un cambio de carro cada 2 años, entonces ahora lo tiene por la empresa, lo tiene por un leasing o lo tiene por un renting y simplemente es como, yo no me encargo de mantenerlo bien, claro, o de que esté perfecto, claro, y dentro de 2 años simplemente hago un cambio y sigo teniendo un gasto dentro de mi compañía. Lo que pasa es que es un fenómeno que hace que las marcas tengan una gran venta de pronto de una serie de carros y que digamos, oiga, vendieron un montón, pero realmente están dentro de una figura muy diferente al carro personal, que obviamente en esta mesa de trabajo preferimos nosotros mismos tenerlo al día que otra cosa. Lo resumo. Si la decisión la toma el contador de la empresa, se va al renting. Si la decisión la tomo yo, lo compro. Total. Claro. Total. Pues aquí compramos. 11, sí, claro. 11 de la mañana, 59 minutos. Ya viene el servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con Slobodan Wilczek. Y en unos minutos regresamos con mucho más de la industria de los autos y las motos, la competición a motor, infraestructura y seguridad vial aquí en Autos y Motos de Blue Radio. Ya venimos. Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 12 del día, un minuto, actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. Hay problemas en materia de movilidad a esta hora en Bogotá por manifestaciones y por un accidente de tránsito. ¿Qué pasa a esta hora, Nicolás? Slobodan, arranquemos con las manifestaciones porque hay un cierre total sobre la avenida Ciudad de Cali por temas de manifestantes que protestan en hechos por hechos de inseguridad y extorsión que se han presentado esta semana en Bogotá. Escuchemos el ambiente que se vive en este momento en las manifestaciones. De seguridad es lo que estamos pidiendo, que vengan a hacer la cara, que vengan y nos ayuden a ver cómo nos van a solucionar los problemas. Slobodan, este hecho se presenta sobre la avenida Ciudad de Cali, donde también tenemos que mencionar que se están viendo manifestantes con bafles, con parlantes, con algunas pancartas en las que están peleando por los hechos de inseguridad que se han presentado últimamente en el sector. Es exactamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 13D en ambos sentidos. Dice también la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Bogotá que se le sugiere a todos los usuarios, conductores y peatones tomar la avenida Las Américas y la calle 13 para evitarse este trancón. Repetimos, la avenida Ciudad de Cali está completamente paralizada. Y por otro lado, también tenemos que comentarle a los oyentes de Blue Radio un accidente que se presenta en estos momentos en la localidad de Puente Aranda, donde están involucrados un taxi y un bus del SITP. Aparentemente, el taxi omitió una señal de pare y un SITP que se dirigía por la zona lo golpeó por un costado y se puede ver pues que el taxi queda volcado sobre un andén que está en ese momento en el sitio. Hay autoridades de tránsito y también paramédicos pues atendiendo a los lesionados. Por fortuna, informan también desde tránsito que no hay lesionados de gravedad. Muchas gracias, Nicolás, y obviamente vamos a consultar la denuncia que están haciendo los habitantes allí de la avenida Ciudad de Cali con calle 13 sobre casos de extorsión. Vamos a hablar con la Policía Metropolitana en Bogotá. Y cambiamos de tema porque luego de la insinuación del presidente Gustavo Petro de querer tumbar la Casa de Nariño, fue un comentario, hay que decirlo, por considerar, según él, que es una mala idea arquitectónica, le proponen desde Cartagena que se mude a la Casa Márquez allí en la capital de Bolívar. Gabriel Almeida. Recientemente se conoció que el jefe de Estado, Gustavo Petro, fue enfático en su deseo de, abrimos comillas, tumbar, cerramos comillas, la estructura de la Casa de Nariño, argumentando que le genera un ambiente de aristocracia francesa, alejada de la realidad colombiana. Tras ello, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Augusto Lordoy, propuso al presidente no tumbar la Casa de Nariño y aprovechar la Casa del Gobierno en Cartagena. Escuchemos. Artículo 47 de la Ley 2002, mediante el cual se reglamentan los distritos turísticos e industriales culturales de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, establece que Cartagena es una sede alterna para efectos protocolarios, sede alterna de la Presidencia de la República y también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un buen ejemplo para establecer que Cartagena pudiera no ser solamente sede alterna para efectos protocolarios, sino para todos los efectos. Ante ello, algunos ciudadanos se han pronunciado al respecto. La verdad es que no me parece en lo absoluto. Partiendo de que él es un presidente, no debería realizar ese tipo de insinuaciones. Me parece que el presidente no debería realizar ese tipo de declaraciones sobre la Casa de Nariño. Sin embargo, la propuesta no la considero totalmente descabellada. De acuerdo con su propuesta, solo se debería cambiar una parte del artículo para que sea una sede alterna para todos los efectos.
Y cayó uno de los más buscados, un delincuente en el departamento del Quindío. ¿De quién se trata? Nelson Murillo. De acuerdo con la policía, alias Brian, de 27 años, hacía parte de una organización delincuencial conocida como Ágora y estaba en el cartel de los más buscados por varios delitos. Al respecto, el comandante de la policía en el Quindío, coronel Pedro Saavedra. Esa persona, alias Brian, debe responder por los delitos de concierto para delinquir, posesión y tráfico de estupefacientes y tiene antecedentes en el sistema penal oral acusatorio por homicidio, por concierto para delinquir, por porte, fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones. Al momento de su captura, alias Brian, portaba una pistola con un proveedor y varios cartuchos. Y en el departamento del Huila, las autoridades están reportando que en los primeros 13 meses de 2024, 4 integrantes de las disidencias de las FARC han sido abatidos en combates y 21 más han sido capturados. Julio Díaz Sánchez. Las operaciones militares que se han desarrollado en lo corrido del presente año contra los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Huila dejan a la fecha 4 integrantes de las disidencias de las FARC abatidos y 21 más capturados con armamento y municiones. Entre los capturados, las autoridades destacan a alias James, cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, y también la recuperación de 4 menores que habían sido reclutados a la fuerza en el occidente del Huila. Coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada. Tenemos la afectación especialmente a los GAOR, de las cuales 21 de ellas corresponden a capturas de las disidencias de la primera facción, la muerte en desarrollo de operaciones de 4 de sus integrantes. Cabe mencionar que las operaciones militares continúan para contrarrestar a las estructuras armadas ilegales que se han venido expandiendo en varias zonas del departamento. Y miembros del CTI de la Fiscalía lograron la captura de un hombre en plena vía pública de Valledupar, sindicado de haber participado en el asesinato de 4 indígenas de la comunidad, 4 indígenas cuancuamos, el pasado mes de diciembre en la Sierra Nevada de Santa Marta. Adrián Jiménez. Como Walter David Mejía Carrillo, fue identificado el hombre capturado por miembros del CTI de la Fiscalía al estar presuntamente vinculado al asesinato de 4 miembros de la comunidad indígena cancuamo el pasado mes de diciembre de 2022 en estribaciones a la Sierra Nevada de Santa Marta. El procedimiento se llevó a cabo en Valledupar en cumplimiento a una orden expedida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, que en el marco de sus funciones requirió a esta persona con fines de indagatoria como presunto responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida. Así las cosas, los elementos de prueba indican que Mejía Carrillo, al parecer, sirvió de guía a una estructura del bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y la llevó al corregimiento Atanqués. Estando en territorio indígena, el grupo armado ilegal retuvo al mamo del cabildo cancuamo, Abel Francisco Alvarado Maestre, asesinó a un labriego, identificado como Alfredo Antonio Borrego, posteriormente le causó la muerte a una persona que estaba en el mercado, de nombre José Manuel Cáceres Rodríguez, y a un agricultor que respondía al nombre de Franklin Manuel Arias Arias. Horas después, en una zona boscosa de Valledupar, fue encontrado el cuerpo del líder espiritual con varios disparos de fusil realizados a corta distancia. Y en deportes, finalizó la Vuelta al País Vasco. El español Juan Ayuso ganó la competencia y Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en la clasificación general. Juan David Rivera. Se corrió la última etapa de la Vuelta al País Vasco. La sexta etapa se la llevó el español Carlos Rodríguez de Lineos, quien se mostró combativo a lo largo de la jornada. Primero, atacando cuando faltaban 28 kilómetros a meta, cuando atacó y partió el grupo de favoritos. Y segundo, cuando faltaban 16 kilómetros y junto a Juan Ayuso atacaron y no pudieron seguirles el ritmo. Tras 6 etapas, el ganador de la Vuelta al País Vasco fue el español Juan Ayuso del Team Emirates, que hoy revalidó su título al seguir del paso a Carlos Rodríguez. Es importante recordar que la Vuelta al País Vasco tuvo grandes cambios en la general a causa del retiro de 3 de los grandes favoritos, Vingegaard, Roglic y Remco Evenepoel, quienes estuvieron involucrados en una caída masiva el pasado jueves en la etapa 4. El mejor colombiano en la general fue Santiago Buitrago, quien hoy finalizó en la posición 16 a 2 minutos y 30 segundos de Rodríguez, y quien quedó en la general en el puesto 11 a 3 minutos 9 segundos de Juan Ayuso. Esteban Chávez fue el segundo mejor colombiano en la general, quedando en el puesto 16 a 4 minutos y 1 segundo del líder. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Seguimos con Autos y Motos. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. ¡Tic! Hay noticia del momento urgente en Blu Radio. Blu, más que radio.
Pues arrancamos nuestra segunda hora de Autos y Motos luego del servicio informativo de Voces y Sonidos de Colombia y el Mundo con Don Slobodan Wilches. ¿Quedaron dudas sobre las cifras que ventilamos en análisis en la primera hora de el comportamiento del mercado en marzo? Muy bien explicadas, muy bien explicadas. Hay que prender una velita, vamos a abrir con toda, esta vez no hay Semana Santa y pues vamos por lo menos por las mismas cifras del año pasado. Además, Ricardo debería ser profesor. ¿Por qué? No, muy pero, bien explicado. Sí. Pero y el Instagramer con su tema económico, déjame decirte, o sea, tan. Claro. Él puede pedir trabajo en el programa económico de Blue, claro. Claro, por las mañanas, análisis pero, desde ahí. En la primera hora empezaron ustedes con saludos, quiero enviarle un saludo muy especial a esta hora a don Alejito Pérez, Alejandro Pérez, que Alejito. estaba escuchándonos y estaba escribiendo y colocó justamente el tema del leasing, del renting, perdón, que es un gasto, entonces que eso favorece la declaración de renta. Y yo estaba escribiendo y dice, ah, no, ahí lo dijo el capitán Fernando Jaramillo. Claro, saludos, los estoy escuchando. Alejo es empresario. Obvio, claro, la de clarísimo. Claro, él es empresario. Arranco con una cifra negativa, 10.7% negativo. Esa es la caída de las motos en el mes de marzo, que registraron 58.990 unidades registradas en el mes que acaba de terminar. Es el primer mes del año que las motos reportan negativo. Enero fue 57.243 unidades, positivo del 1.6%. Febrero, 65.800, positivo del 8.9%. Y marzo, incluida Semana Santa, 58.990, un negativo del 10.7%. De todas formas, en el acumulado van 182.033 motos que marcan un negativo del 0.4%. Diría yo un empate técnico, porque el año pasado estaban en 182.810 motos las ventas que se hicieron en el primer trimestre. Aquí sí digo con toda la razón, Semana Santa inclinó la balanza a favor de marzo del año pasado y ahí se resolvió un poquito el empate a favor del año pasado. Pero insisto, de acuerdo a los datos que están viendo también en nuestro canal de YouTube, en el canal de Blue Radio, las cifras que nos reporta el RUNT y que nos llega a la mesa de trabajo a través del servicio informativo de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, Andemos. Ahí tienes que tomar en cuenta también que tenemos a principios de mayo Feria de las Dos Ruedas. Entonces pasa igual que el Salón del Automóvil. Claro, pasa igual que el Salón del Automóvil. ¿Será que la gente espera por la Feria de las Dos Ruedas? Claro, es igual que el Salón del Automóvil. El mes de abril para ellos puede que no sea tan positivo. Le suma el tema de Semana Santa, que lo tuvimos en marzo. Tres semanas. En abril va a parar un poco, pero es que del 2 al 5 de mayo tenemos Feria de las Dos Ruedas y todas las marcas van a venir con muy buenas promociones. Yamaha arranca con 34.660 unidades como líder de ventas este año en el país, un positivo del 7.1%. AKT es segundo con 30.428 unidades, un positivo del 5.9%. Vaya que lideró el año pasado, cae al tercer lugar, un negativo del 6.4, 28.606 unidades. Luego está Suzuki con 27.194, Honda con 19.424, ambos en positivos con 2.4 y 17%. Y de ahí para atrás viene una caída de TVS, Victory, Hero, Kinco y KTM, como por hablar de las marcas que están en el top 10. Juaco. Y puedo meter la cucharada. Esta semana estuve en un lanzamiento de una TVS, la TVS Ronin. Sí. Y hay algo que me parece muy interesante hablando de motos, y es que la TVS Ronin es una moto que no trae motor de arranque. ¿Llegó incompleta? Llegó incompleta. Me pareció espectacular la tecnología. ¿Qué solución tecnológica traen para eso? Entonces, tienen magnetizado la rueda volante del cigüeñal. Ajá. Entonces, la rueda volante del cigüeñal hace las veces de arranque. De arranque, ¿sí? Wow. No tiene motor de arranque, obviamente reduce las partes móviles, me parece muy interesante. Y otro dato de TVS, que también me parece muy interesante. Sí. Resulta que TVS estaba tratando de entrar al mercado colombiano. Las motos tienen un diseño muy indio, porque son de India, ¿no? Sí, son hechas, uh-huh, son fracas en Entonces India. No estaba pegando tanto acá. Resulta que trajeron a los ingenieros indios, diseñadores colombianos, hicieron un focus group, diseñaron la moto TVS 125 aquí en Colombia. Sí. Y ahora la moto diseñada en Colombia es la que más venden en el mundo. O sea, la TVS 125 más vendida en el mundo es diseñada. Quiere decir Colombia, que los diseñadores colombianos y los colombianos tenemos buen gusto, porque sí, se la hicieron más bonita. Sí, pero sí, ustedes no. Eso me pareció interesantísimo. Ay, Laurita, por favor. Cortan el micrófono de Laurita. Recuerden que es que Laura tiene
bastantes menos años que el resto de la mesa. No solo la rebelde, también la chiqui del grupo, ya que están, nos están viendo, ya pueden ver la realidad. La U es una infante al lado nuestro. Entonces, obviamente pero ya entre los gustos, los colores también. Ya muchos están pidiendo a Laura. ¿Qué están diciendo? Que muy bonita la de cabello negro. Le están echando piropos. Sí. Ay, gracias. O sea, es bonito, porque es bonito. Sí, sí. Si dijeron cabello negro, de una vez nos descabezan al capitán. A mí no se me están viendo las canas, entonces no hay problema. Pero se me torció el tema, por favor. Ah, perdón. Vamos a enrutarlo. Qué bueno lo que pasa con la industria de las motos también acá. Es o sea, cierto. No solamente consumimos, sino exportamos diseños. Y un diseño hecho en Colombia que se convierte en la moto más vendida del mundo, eso es para un pergamino. Sí. Eso hay que aplaudirlo. Entonces, ustedes recuerdan una cosa, el dicho que muchas veces yo utilizo, que es muy popular en las carreras: carro de carreras que se respete, prende empujado. Sí, ¿por qué? Sí. Porque hay que volarle el motor de arranque. El motor de arranque es un pesa peso mucho, muerto. Pesa o sea, mucho. Trabaja los primeros 5 minutos y el resto se va de pasajero. Claro. Y eso los, pesa mucho. Ni los primeros 5, trabaja segundos. Dos segundos, tres segundos. Sí. Y no más, y de ahí se va de pasajero. Entonces ese es un peso que tiene que cargar un carro solamente para utilizarlo cuando va a aprender. Me parece muy buena la solución de TVS. El día en que desaparezcan los motores de arranque, sí, y que se vuelvan unas celditas así de energía chiquitos para prender el carro, ya... O para prender la moto, como tú dices, con el sistema de TVS, pues básicamente la relación peso-potencia de todo, motos y carros en el mundo va a mejorar. Es cierto. Sin duda alguna. Bueno, estamos en Visual Radio para todas las personas que nos están escuchando en las frecuencias de Blue Radio. Estamos obviamente en todas nuestras frecuencias en vivo, también en BlueRadio.com y además en nuestro canal de YouTube de Blue Radio. Hicimos hace... un tiempo, un ejercicio con las marcas automotrices, con las marcas de las motos en nuestras instalaciones acá en Blue Radio, para empezar a meternos un poquito en el tema de cómo se le pone la cara a la radio. Pues bien, hoy queremos compartir algunas piezas de algunas marcas que traen incluso algunas de ellas noticias premonitorias que tal vez hoy en día ya son una noticia real en nuestro mercado. Arrancamos con Oscar Jiménez, Andrés. ¿Sí? Tenemos a Oscar Jiménez, que es el country manager de Pirelli Colombia. Y esto nos contó en su primera aparición en el formato de Visual Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar Jiménez, Country Manager de Pirelli Colombia. Nuestra apuesta para 2024 es reforzar todas las aplicaciones que tiene Pirelli en su familia Scorpion para los segmentos SUV, acompañando mucho el crecimiento de la línea pickup y la línea crossover que ha tenido el país actualmente. Contamos con todas las aplicaciones tanto off-road como on-road y una gama muy amplia de medidas en el segmento de llantas mixtas. Esperamos acompañarlos en cada camino y en cada plan que tengan ustedes en el terreno colombiano. Muchas gracias. Bueno, ahí están las noticias de la llantera, que no para en evolución y que también crece el portafolio en Colombia, ¿no? Me gusta mucho, y ahora que nos están viendo, que yo que he insistido tanto, hoy no hemos hecho bailecito, no hemos puesto música. No, eso que ya quedó prohibido. Le dio pena. No, obvio, ¿cómo es que dice el agua, el tumbado? Debería comenzar como siempre comienza, o sea, hoy nos faltoneó. Nos faltoneó el señor director, tiene razón, pero lo que quería decirles es que me parece que el formato es súper interesante porque nosotros aquí hacemos un esfuerzo desde hace mucho tiempo por contarles cómo se ve algo que nosotros hemos visto o hemos vivido o hemos conducido, una moto, un carro, lo que sea. Ahora les vamos a poder mostrar, como lo acaban de ver ahí en el video, Oscar estaba hablando de un producto en específico y los pudimos mostrar al tiempo. Claro. Entonces, esta nueva forma, y los que nos están oyendo a través de su radio normal, los invitamos a que nos vean también a través de Facebook y de YouTube y de la página de Blue Radio, porque van a poder ver la radio. Estábamos hablando de motos. Y en este ejercicio tuvimos la compañía de Rafael Gaviria, el presidente, el gerente general del grupo UMA Colombia, que nos compartió también su experiencia en Visual Radio. Aquí está. Hola, mi nombre es Rafael Gaviria, gerente general del grupo UMA. Para este año tenemos diferentes lanzamientos y nuevos proyectos. Uno, el lanzamiento de nuestra planta en Pereira, con una capacidad de más de 18.000 motocicletas de ensamble mensual. El segundo, un relanzamiento de Pulsar, especialmente en la versión NS, con nuevos aditamentos y accesorios que la hacen mucho más deportiva. Tercero, con Triumph traemos la primera motocicleta por debajo de 500 centímetros cúbicos.
la Speed y la Scrambler. Bueno, y por último, traemos unas nuevas Pulsar al mercado que esperamos están llegando para marzo, abril de este año. Ahí está. Buenísimo. Hoy día, Pulsar, noticias importantes, ¿ah? Muy bueno. Así es que, Juaco, le seguiste la huella a TBS. A TBS. Pilas con la Pulsar. Claro que okay. Sí. Ambacar, Angélica Trujillo. La marca la, nueva en el país. Sí, sí, sí. Y tecnologías interesantísimas aceptaron la invitación y dijeron, los carros de las marcas que nosotros representamos están cambiando y nos interesa ver cómo Blue Radio y Autos y Motos están cambiando. Y escuchen lo que nos contó. Hola, soy Angélica Trujillo de Ambacar Colombia. ¿Y por qué digo Colombia? Porque tenemos presencia en Ecuador, Perú y Costa Rica. Y tenemos tres noticias para nuestro país en este 2024. Y es que este año incursionamos con vehículos eléctricos, 100% eléctricos. La segunda noticia es que en el marco del automóvil, el año pasado lanzamos una marca SWM, origen italiano, que ahora tenemos una de las referencias este año que viene rango extendido. Y la tercera es que vamos a ampliar nuestro portafolio de vehículos mini trucks y vanes en cargo y pasajeros. Rango extendido, señores. Ah. Eso es algo súper interesante y más de una marca nueva en el país. Y saben una cosa, le van a apostar a esa tecnología para categoría de entrada. Qué bien. Sí. Es importante, es sí, bien importante. Sí, sí, sí. Y una sí. Representación súper interesante porque como ella misma dice ahí, están en más en tres países más en Latinoamérica. Uh-huh. Vamos con la misma representación. Vamos a tener que ir a Ecuador a ver qué Ecuador, es lo que está Perú, pasando. Ecuador, Perú y Colombia, ahí. ¿No? Claro. Sí. Costa Rica. Viene, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Sí, vienen de Ambacar, viene de Ambato Cars, ¿no? Entonces... vamos a tener que sacrificarnos ir a Ecuador. Vamos a hacer un viso al radio desde Ambacar. A ver qué podemos ver que Angélica Trujillo no nos ha querido mostrar. ¿Sí? Noticias de Nissan. Juan Carlos López. Saludito con para nosotros. Juan, que seguro nos está viendo. No, tiene que. Si no. Juanito. Para Juanca. Esto nos compartió en su momento en nombre de Nissan Colombia. Hola a todos, soy Juan Carlos López de Nissan Colombia. Estamos acá en Blue Radio para decir unas super noticias para el 2024. Tenemos unos lanzamientos más esperados del año, que es que vuelve a Colombia la Nissan Pathfinder, esta super camioneta SUV, 8 puestos para este año, motor V6, 200, más de 270 caballos de fuerza, con más de 20 asistencias de tecnología para la conducción y la seguridad. Te cuento aquí la favorita mía, es el asistente de frenado inteligente. Tú programas en la Pathfinder la velocidad que quieres ir, sueltas el acelerador, solamente conduces la dirección y el carro anda solo. Si el carro adelante se detiene un poquito, Pathfinder se detiene un poquito. Si el carro adelante acelera, Pathfinder acelera. Pruébenla con nosotros, gracias. Pathfinder, ahí está. Impresionante. Regresa. Ese carro, me encanta. Regresa, ¿no? Espectacular. Es una noticia gigante, pero yo creo que no es la noticia más grande de Nissan este no, año. No, 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 es que vienen con más cositas. Muchas. La Pathfinder tiene su fanaticada. Sí, yo estoy entre esas. Sí, claro. No, y yo también. Es carro gigante. Además, el confort, la calidad. Oye, el nuevo diseño, todo. Porque tuvieron una generación en la que no me gustaba tanto el diseño. Este nuevo diseño me encanta. ¿Sabes que me gusta cómo se integra, digamos, que la calidad de superficie de la parte metálica con los vidrios? A veces parece que no hubiese fronteras entre la parte de lámina y la parte de vidrio. También hablando de un desarrollo grandísimo de los procesos de pintura, una cosa increíble. Carolina Arevalo, la gerente comercial de Honda Autos y Press, nos acompañó y también nos compartió noticias importantes del portafolio completo de la marca japonesa. Aquí está. Hola, los saluda Carolina Arevalo, gerente comercial de Honda Autos y Press. Quiero contarles que en Honda tenemos el 70% de nuestro portafolio renovado. Autos más seguros, con mayor tecnología, con mayor equipamiento. Además, contamos con mantenimientos incluidos de 2 años. Los esperamos en nuestros concesionarios Honda a nivel nacional. No, ahí está. ¿Sí ven? Renovación del portafolio de Honda, nuevas tecnologías, la marca japonesa tampoco para. Me encantó mucho tener la visita de Carlos Urrego, el gerente de marca de Chery Colombia. ¿Sí? Uy, ellos también vienen con toda. Se viene moviendo duro, Chery, y pues obviamente hablan de nuevas tecnologías, de tecnologías limpias, y esto fue lo que nos compartió Carlos Urrego.
Hola amigos de Blue Radio, yo soy Carlos Urrego, gerente de marca para Chery Colombia, la marca que este 2024 dará la gran noticia de la vuelta al país con un portafolio totalmente enfocado a nuevas energías. Es el segmento que más viene creciendo en el país y es el de mejor preferencia en este año por todos los colombianos, y Chery estará participando fuertemente en ese segmento. Bueno, el grupo, ¿cómo le dicen? ¿Bardi o Bardi? Bardi, es que tiene, me parece Bardi, que tiene el grupo Bardi. Tiene una tilde, tiene Bardi. Tiene una tildecita y sí, grupo sí, sí, Bardi. Sí, yo de hecho lo pronuncio así, Grupo Bardi. Capitán, carros grandes, híbridos, enchufables, no enchufables, y el respaldo del Grupo Bardi. Yo creo que las personas que tenían las dudas de Chery, porque recordemos que la marca ya había estado en el país, se fue, regresa, yo creo que se disipan teniendo el respaldo, por ejemplo, del Grupo Bardi. Totalmente, claro, es que hay una fortaleza importantísima del Grupo Bardi para respaldar esta marca de Chery. Interesantísimo. Y también vienen con cositas. ¿Qué cositas? Vienen más marcas. ¿De quién? ¿Del Grupo Bardi? Del Grupo Bardi. Sí, por ejemplo. No, hasta ahí puedes. Ah, no. Es que los desarrollos de todas maneras, o sea, son saltos abismales, ¿no? Del Chery Cucú a lo que tienen hoy en día. Sí. Cucú. Sí, claro. Claro, a la Q7, Q8 que tienen híbrida enchufable. O sea, no hay punto de las comparación. Calidades, los terminados, los diseños. Es que esa teoría o esa sensación que tiene la gente que los carros hechos en China eran de baja calidad porque habían sido económicos, está siendo completamente replanteado hoy en día por muchas marcas. ¿Cambió la percepción, Laurita? Sí, demasiado. A mí me cambió cuando conocí el primer Belleve. ¿Sí? Sí, me pareció divino. ¿Cuál fue? Ay, no recuerdo, pero me impactó mucho el interior, como las pantallas, la tecnología, como los detallitos que tenía, porque uno antes, pues yo antes sí tenía como la percepción de que el carro chino era como más, no sé, de plástico. Sí, claro, como que era más con barato. Los terminados sí. Más, sí, me encantó. Es que nomás el eléctrico que sacó ahorita Xiaomi, ¿lo vieron? Sí, el uy, claro. Su 7. SU7. Es más de 80,000. Más de 80,000 pedidos no en la presentación. No tienen carros para todo lo que ya vendieron, no sí, los han fabricado. Sí, es impresionante. Y además la valorización de marca los pone más o menos al nivel de un Chevrolet, de un GM. Y sí, viene, ah, sí, eso leí, que la valoración de marca apenas lanzaron el Xiaomi fue impresionante. Y viene el Salón de Shanghái, así que preparémonos para lo que vamos a ver. Sí, vámonos, hacemos visual radio allá. Sí, esa también. Capitán, un tema que yo esquivo, pero que toca afrontar, el bloqueo de la vía panamericana por parte de los indígenas en Semana Santa. ¿Qué conclusiones dejó eso? Sí, Richard, es un tema que no nos agrada contar, pero que sucedió. Yo me acuerdo que el gobernador del Cauca y el alcalde de Popayán dijeron: estamos listos para la Semana Santa, para recibir a todo el mundo, no hay bloqueos, nada. Y un grupo de indígenas que, pues hay que decirlo, lamentablemente están empoderados hoy en día por temas del gobierno nacional, y el 25 de lunes 25 de Semana Santa hicieron un paro, pararon la carretera panamericana, y esto ocasionó que se bajaran más del 55% de las reservas hoteleras que la gente había hecho, no solo en Popayán, sino en la zona, Coconuco, Puracé, en la zona de Piedemonte, perdón, de todo lo que tiene que ver con la llegada a Popayán. Y lo triste de esto... Perdón, capitán, es que además la tradición de la Semana Santa en Popayán sí, es digna para ir a ver. Sí. Y entonces ahí es donde viene el siguiente análisis. Duele muchísimo, digamos que si los indígenas quieren protestar y vemos que llenan plazas porque los llevan, pues están en todo su derecho. Pero por favor, ellos no trabajan, ellos no tienen esa necesidad porque por la Constitución del 91 están totalmente protegidos, se les entregan toda clase de alimentos, temas de salud y eso. Los que llevan, digamos, la parte más difícil son los campesinos que producen el quesito y están esperando ese momento de turismo para poder vender las empanaditas, y es la gente es más el punto de la cadena que uno menos quiere que se afecte. Exactamente, y eso es lo triste, y lamento decirlo, pero sí. Es la verdad y hay que decirlo. Por favor, no bloqueen las carreteras, tienen otras formas de protestar, pero dejen a la gente trabajar. Y la Semana Santa pues
la alta temporada para todo el turismo en el Cauca. Conclusión, cancelación de más del 50% de las reservas hoteleras que habían para la Semana Santa, sí, Richard, en la región. Y a mí me consta, porque yo estaba ahí. Tú hiciste. Sí, yo había llegado un día antes, el 24. Bueno, 12:30, vamos a unos compromisos comerciales y ya venimos. Hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. De bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Yo me pongo feliz cuando tengo que conversar con ustedes, cuando entro a nuestra comunidad digital. Me agrada verlos, me agrada saber que están aquí, me agrada saber que mientras hacen otras cosas, nos ven y nos oyen. Me agrada saber que ustedes participan, que ustedes dicen lo que piensan, lo que sienten. Me agrada sentirlos presente. Toda la fuerza, todo el ánimo para todos ustedes, los amigos que están en nuestra comunidad digital, aquí en nuestro canal de YouTube. No olviden que en Blue, la radio se ve. Voces y rugidos en Autos y Motos de Blue Radio. Voces y rugidos. Gracias a su creciente dinámica de ventas, Nissan se ubicó en el top 5 de las marcas que más autos venden en Colombia durante el mes de marzo que acaba de terminar. Mientras que la tendencia negativa en las ventas del mercado general de vehículos en Colombia se mantuvo durante el primer trimestre de 2024, al reflejar una disminución del 13.6% en relación con el mismo periodo del año anterior, el mes de marzo del año 2024 marca para Nissan Colombia la venta de 1.052 unidades, lo que representa un aumento del 46.9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En el acumulado del año, la marca ha matriculado 2.562 vehículos en Colombia, lo que significa un aumento del 47.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, dijo que el metro estará listo y en funcionamiento en el 2026. Según el alcalde, el avance de la obra actualmente se sitúa en el 30.8% y se espera que los trenes estén en funcionamiento en el primer trimestre del 2026, haciendo pruebas en un trayecto de 5.2 kilómetros, mientras aseguró que en el último trimestre del 2027, es decir, el último semestre de mi gobierno, ya se realizarán pruebas en todo el viaducto, que estará terminado para entonces, puntualizó el mandatario. La primera línea de metro contará con una extensión de 23.9 kilómetros. Suzuki Motor Corporation está celebrando la producción de su unidad 30 millones en la India, récord que se firmó la semana pasada que termina. 40 años y 4 meses después de que en diciembre de 1983 se iniciara la fabricación de automóviles Suzuki en dicha nación. Recientemente Suzuki también celebró los 30 millones de unidades producidas en Japón, pero tras 55 años y 2 meses de fabricación. Recuerda la compañía que el primer modelo Suzuki que se fabricó en India fue el Maruti 800. Actualmente se producen la marca se produce en India 16 modelos de automóviles, dentro de los que se destacan el Alto, el Swift y el Wagoneer. Con un crecimiento de 7.600 millones de dólares en su valor de mercado, el gigante chino Xiaomi arrancó con pie derecho su participación en la industria automotriz tras presentar su carro 100% eléctrico SU7, vehículo que logró vender sus primeras 24 horas en vitrina 88.898 unidades. Este particular éxito encuentra su explicación en el costo del carro, que se fija en menos de 30.000 dólares, que lo ubica por debajo del Tesla Model 3 en el mercado chino. En 28 ciudades chinas empezarán las entregas del SU7.
NIO anunció que ha arrancado la producción de una batería que permitiría autonomías superiores a 1,000 kilómetros para carros eléctricos. Se trata de una batería de estado semisólido de 150 kilovatios hora, provisto con un sistema de refrigeración 6 veces más potente y un peso de 676 kilogramos, creada por Wilion New Energy Technology, que pretende convertirse en la fuente de energía de mayor poder para la industria de la movilidad. Anteriormente, la marca probó el NIO ET7 con una batería semisólida de las mismas características que le permitió alcanzar 1,044 kilómetros con una sola carga, teniendo aún el 3% de capacidad de la batería. Perfecto sin el más mínimo error. Esa fue la conclusión del Departamento de Vehículos a Motor de Las Vegas luego de analizar el comportamiento del robotaxi Hyundai IONIQ 5 de conducción semiautónoma en un examen práctico de conducción similar al que debe superar cualquier persona para obtener su licencia. Durante la prueba, el carro cumplió con todas las normas de tránsito y realizó maniobras complejas de manera precisa, como se puede evidenciar en un video publicado por Hyundai. El carro mantiene una velocidad adecuada, respeta los límites de velocidad, mantiene su carril, realiza cambios de dirección correctamente y logra esquivar zonas de obras y otros obstáculos en la vía con facilidad. Según los datos de matrículas de S&P Global Mobility, en los últimos 10 años el Ford Mustang ha sido el deportivo más vendido en el mundo, con cerca de 10 millones de unidades salidas de sus vitrinas. Estas cifras son recordadas por la automotriz americana, que celebra el éxito de su corcel en más de 85 mercados diferentes en el mundo, siendo de ellos los más destacados los mercados de Estados Unidos con el 78% de sus ventas, China, Europa, Medio Oriente y Australia. Estas cifras fueron reveladas por la marca del óvalo que prepara la celebración de los 60 años del icónico musculoso americano, del cual también se reporta un gran éxito en su séptima generación. La aplicación Waze de navegación y tráfico ha incluido en sus más recientes actualizaciones la posibilidad de dividir la pantalla como lo hace Google Maps y especialmente la de darle la opción a los conductores de utilizar su propia voz para alimentar el asistente de ruta. La operación es sencilla y se activa yendo a ajustes, luego a voz y sonido y luego en el apartado voz de Waze se pulsa la opción agregar una voz. Será necesario asignar un nombre a la nueva voz que se grabe. Esta opción de grabar la voz solo se encuentra disponible en Waze. A las 12:37 los invitamos a que sigan con la programación de Autos y Motos aquí en Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. ¿Democrático? No. Por depende. Favor, que nos están haciendo falta. Depende. No, democrático sí nos está haciendo falta democracia. Bueno, eso sí, pero es que lo que sigue es que él no lo va a poner democráticamente. No, que me gustaría proponerles que democráticamente arranquemos nuestra ronda de ciudades por Bucaramanga. Ah, qué tan raro. Claro. No. Eso se llama democracia. Eso es democracia. ¿Están ustedes de acuerdo? No, pues no hay opción. Claro. ¿Están de acuerdo? El señor director y Andrés, el productor, le hizo caso. No están de acuerdo, entonces arranco por Bucaramanga, eso es democracia. 12:39, sí, estamos listos para arrancar porque en Bucaramanga y su área metropolitana las autoridades lograron recuperar, escuchen esto, 48 motocicletas que habían sido robadas recientemente en diferentes municipios. De igual forma, 5 vehículos fueron recuperados en Santander después de ser hurtados en diferentes lugares del país. Este informe nos llega desde la ciudad de Los Parques con Boris Tejada González. Hola compañeros de Autos y Motos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga entregó a sus diferentes dueños 5 vehículos que habían sido robados con diferentes modalidades en varias ciudades del país y luego traídos a Santander para revenderlos con precios muy por debajo de su valor real en el mercado. De igual forma, 48 motocicletas fueron recuperadas después de ser robadas en hechos en los que además hubo personas lesionadas por los delincuentes. Coronel de la Policía Gustavo Camargo. Estos vehículos muchas veces son hurtados y los delincuentes alteran su sistema de identificación, alterando el número del motor, el número del chasis. Posterior a ello, los rematriculan en algunas entidades de tránsito de alguna parte del país,
algunos eventos con corrupción y con complicidad de algunos funcionarios, ¿cierto? De igual forma, en el municipio de Florida Blanca fueron recuperadas 38 motocicletas que fueron devueltas a sus dueños y se inició un proceso de marcación para evitar la comercialización de repuestos hurtados que muchas veces son robados por el factor oportunidad cuando las motos son dejadas parqueadas en las calles, señaló el alcalde de Florida Blanca, José Fernando Sánchez. En Bucaramanga, Boris Tejada, Blue Radio. Gracias, Boris. El Metro de Medellín se encuentra realizando pruebas piloto para facilitar el acceso a los trenes de las personas con discapacidad física y que estén en silla de ruedas. La marcación está dispuesta en al menos 10 estaciones y así lo confirma Blue Radio Adriana Sánchez, jefe de proyección social del Metro de Medellín. Desde esta semana nuestros usuarios se encontrarán con una marcación en plataformas y en trenes, unos adhesivos que están invitando a respetar el espacio preferencial para nuestros usuarios con discapacidad física en silla de ruedas, que busca fomentar la cultura metro desde la corresponsabilidad y la empatía para garantizar que estas personas puedan realizar su viaje de una manera tranquila. El Metro de Medellín invita a que los usuarios respeten la señalización y den prioridad a las personas que se muevan en silla de ruedas. Ya inició el plan de mantenimiento vial de Cali, con el que se busca restaurar las principales vías de la ciudad, pues actualmente el 55% de la malla vial se encuentra en mal estado. En jornada nocturna se están haciendo estas intervenciones para poner a la ciudad a punto a la COP16, para la COP16, informa Estefany Toledo. La malla vial de la ciudad de Cali está compuesta por 2.935 kilómetros, de los cuales más de la mitad actualmente registran algún tipo de deterioro o se encuentran en mal estado. Es por esta razón que ante la expectativa de recibir a miles de visitantes en los próximos meses en la ciudad, especialmente de cara a la COP16, ya se inició el plan para su recuperación. Se trata de una serie de intervenciones nocturnas que se adelantan en algunos sitios priorizados en la ciudad. Esto busca evitar la afectación a la movilidad durante la rutina diurna de los caleños. Luz Adriana Vázquez es la secretaria de Infraestructura de Cali. Que al día de hoy precisamente hemos sumado exactamente 7.267 metros lineales intervenidos en 9 comunas y 18 barrios. Estas intervenciones hoy las estamos haciendo en jornada nocturna en la calle 80 y allí hemos intervenido alrededor de 3.932 metros lineales. Esa es una vía principal que hace parte precisamente de una de las entradas de la ciudad. En este plan de recuperación vial también se está priorizando la reactivación de varios contratos firmados desde la administración anterior, los cuales habían sido suspendidos. Hemos logrado reactivar alrededor de 8 contratos en promedio, o sea que hoy tenemos en la ciudad activas 8 obras que están en ejecución, 5 de ellas con un impacto en la zona rural, 3 obras con impacto en la zona urbana, en la carrera 80, en el mantenimiento de la malla vial de toda la zona urbana en diferentes barrios, rehabilitación de andenes en las comunas 15, 16, 17 y 18. La mayor dificultad con la que cuentan es la disminución del presupuesto para esta tarea, pues de los 2 billones de pesos que cuesta toda esta reparación, únicamente se tienen aprobados recursos de 140 mil millones de pesos. Gracias, Estefany. La celebración del Festival Vallenato representa grandes desafíos para las autoridades en términos de movilidad. Normas y controles se anuncian antes de que se escuche la voz de acordeones en Valledupar. Informa Vanessa Saldarriaga. Desde ya se conocen las restricciones que se tendrán en materia de movilidad para el Festival Vallenato 2024, el cual será la edición número 57 de este importante evento que se lleva a cabo cada año en la capital del departamento del Cesar. Para esto será restringida la movilidad entre el 30 de abril y el 4 de mayo para todas las motocicletas entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana. Esto será para los operativos de control y seguridad que se estarán adelantando en la ciudad, teniendo en cuenta además que habrá un refuerzo en el pie de seguridad de más de 1,000 hombres y mujeres de la Policía Nacional. Las recomendaciones están dadas para que las personas no manejen bajo los efectos del alcohol, pues estarán muy atentos a hacer los respectivos operativos para evitar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias a todos los corresponsales de las principales ciudades del país. Nos ponen al día sobre lo que está rodando en sus respectivas ciudades y que obviamente también son noticia de impacto regional y nacional. ¿Qué pasó con el puente, Juanchito? Bien, ¿no? Pues por lo menos una está abierto vía, ¿no? Un carril. Un carril. ¿No? Un carril. Sí, ya es todo. Después no, de 9 años. Sí. ¿Y qué pasó con el puente del Chirajara? Ahí está, ¿no? El puente de Chirajara está absolutamente perfecto, listo para que abran un túnel.
Sí, sí, está inconcluso. Nos falta solo un pequeño detalle, el túnel que lo conecta. ¿Pero ese puente está en funcionamiento o no? No. No, porque no tiene un túnel para que pueda pasar al, y continuar del puente hacia adelante. Sí. ¿Y el puente del acordeón entre Los Curos y Málaga? Y San Andrés. Claro, mano, en Bucaramanga. El cañón del Chicamocha, que es una carretera, mucho lo arrecha, mano. Mucho lo arrecho. Fue puerta, mano. Que no sé, no, hay que recordarle a los que nos están viendo que es que el señor director es de Bucaramanga. Hablo santandereano. Que no se note. No se note. Hablo, mis idiomas son hablar español por teléfono y santandereano. esos son mis idiomas. Andrés, ¿te acuerdas que venimos hace un tiempo de una crisis por caídas de puentes entre el Quindío y el Valle del Cauca? Imposibilidad de rutas alternas, afectaciones en el tráfico de carga desde el puerto del Pacífico hacia el centro del país, tantas cosas. Finalmente, ¿qué tenemos en estos momentos en materia del estado de los puentes en las carreteras del país? Sí, Rich, es muy cierto. Realmente es una preocupación enorme por el estado de algunos puentes en las carreteras de nuestro país, que afecta completamente la movilidad. Pues resulta, Richie y oyentes de Autos y Motos, que a partir del incidente del puente del Alambrado, que efectivamente conecta al Valle del Cauca con Quindío, este puente fue, la caída de este puente fue en abril de 2023, ¿sí? Aproximadamente 2 meses después fue que lo arreglaron o... No, se abrió la vía nuevamente con una solución temporal. Pero creo que fue con el arreglo de ese puente, uh-huh, o parte del puente. ¿Qué dice Capi? Andrés, yo estuve en el lugar, se fue un poco más de 2 meses cuando ya, y acabo de pasar, y el puente está absolutamente perfecto, pero pasé más o menos en mayo del año pasado, y un privado instaló un planchón para poder pasar el río La Vieja, ese lugar entre la Tebaida y La Paila. ¿Un privado? Un privado, sí, en un terreno privado que está y tenían el equipo suficiente y montaron un puente y cobraban un peaje para pasar un planchón. Pero era una solución. Colombia, claro, que se podía... Colombia no domina el mundo porque no se da la gana. Estoy de acuerdo. Así es, totalmente de acuerdo. Y un después, privado sí, da una solución a una conexión nacional de movilidad. Y lo hizo. Montó su peaje. Entonces yo conozco un peaje... Pues claro, le valía poder mover el planchón, obviamente. Yo conozco un peaje privado que hay en la carretera que lo lleva uno del cañón del Chicamocha hasta Zapatoca. ¿Hay uno? ¿Un privado que lo lleva de dónde? Un peaje privado. No, es un planchón privado. No, un peaje privado. Y vamos a hacer una aclaración. Es totalmente cierto, pero además el peaje es voluntario. Ah, es voluntario. Si uno quiere, no paga. Sí. Es que uno sale de Girón y baja al cañón de Chicamocha, no por pescadero, que conoce todo el mundo, esta parte la conocen menos, y se baja por una carretera espectacular porque es el cañón del Chicamocha, y se pasa el río, y cuando vas a empezar a subir cerca de 20 kilómetros para llegar a Zapatoca, a la mesetica en donde está Zapatoca, ahí hay una caseta y hay una talanquera y hay un peaje voluntario, ¿no? Apenas pasa el puente, sí, señor. Ahí está. Exactamente. Precioso la cruzada de ese puente, unas fotos espectaculares. Es divino. Si no conoces Zapatoca, quiere llegar por completamente vía pavimentada, den esa vuelta. Laurita nació en Bucaramanga. ¿Cómo llegamos de Bucaramanga a Zapatoca? No tengo ni idea. Quiero confesar. Es fácil. Nada más lo preguntar de apóstol, ¿no? Sí, claro, lo hace con toda la intención. Hay por lo menos dos alternativas, una saliendo de Girón, por un sitio que se llama Babondo, y de Babondo se va hasta La Chocoita, y de La Chocoita ya más, un poquito más adelante comienza el descenso. Sí. La otra es de Piedecuesta, y desde Piedecuesta uno puede salir a conectar Babondo y continuar por Chocoita. Capitán, hay tres, porque puedes salir desde Berlín, entre Socorro y San Gil, pasas por Galán, La Fuente y llegas a Zapatoca. Pues espera, en Barichara. De Barichara también hay una pasas, trocha. No pasa. Bueno, por Barichara llegas, te bajas a ese camino que está entre Berlín, Galán, La Fuente. Y conectas, exacto. Me va a tocar irme a una travesía con el Capi. Voy a aclarar algo. Sí. La pregunta fue, ¿cómo voy de Bucaramanga a Zapatoca? Tienes toda la... Bueno, ahora, te doy 5 alternativas más si no quieres salir de Bucaramanga. De Bucaramanga. Y hay unas trochas preciosas con unas fotos espectaculares. Vienes a Panachi, te tomas una cola y pinto, sigue derecho, pasas por San Gil, duermes en mi casa...
y de ahí mucho te lo vas hecho para mal. Berlín y ahí sí tienes toda la razón, pero son tres. Es un poquito más larga la vuelta por San Gil. Sí. Y un poquito más de trocha. Sí. Qué pena interrumpirlos, pero volvemos, Andrés. A partir del problema principal que fue la caída del puente del Alambrado de 2023, resulta que la Contraloría General de la Nación le solicitó tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura y al Instituto Nacional de Vías un balance de cuál es el estado de los puentes en las carreteras de nuestro país. Pues resulta que a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, la DIARI, de la Contraloría General de la Nación, se alertó que al menos 40 puentes están en situación crítica. No puede ser. De los cuales 4 están en estado extremo con fallo total de alto riesgo y los otros 36 con daño grave. El contralor encargado, Carlos Mario Zuluaga, contó qué es lo que les está pidiendo. ¿Qué pedimos? Estado de las pólizas, las garantías posteriores a la ejecución y terminación del contrato, y encontramos un panorama desalentador porque de acuerdo a la información recibida se evidenció que 40 puentes en el país se encuentran en situación crítica. 4 de ellos en estado extremo con falla total y 36 con daños graves. Según la ANI, uno de los 4 puentes en estado extremo de falla total es el puente Arenoso 2, que hace parte de la concesión vial Santana-Mocoa-Neiva y pues está ubicado entre Neiva y el municipio de Campo Alegre en Huila. Según el concesionario de este corredor vial, este puente está en un plan de cierre y en una etapa de estudio para los permisos que permiten su reparación. ¿Qué vía creen que tienen los otros 3 puentes que requieren reparación? ¿Inmediata? Sí. ¿Qué vía creen? No sé. ¿Qué vía? Sí. Toca la pregunta para el Capi, porque. No, pues hay un puente que está entre Armenia, realmente Calarcá y Caicedonia. Pues resulta, Capi, que posiblemente puede que sea uno de los 40 puentes que están como en el estudio de la Contraloría. Sin embargo, la ruta más polémica, por decirlo así, Bogotá-Villavicencio. Esta ruta de Bogotá-Villavicencio tiene los puentes Susumuco, Estaqueca y Acerrío, que tienen problemas estructurales y geotécnicos que requieren una pronta intervención. Sin embargo, la ANI ha informado a la Contraloría que la construcción del nuevo puente Susumuco está incluida en el programa de atención de puntos críticos de este corredor vial, que tiene previsto un presupuesto de al menos 600 mil millones de pesos. Adicional a ello, la reparación y repotenciación del puente Estaqueca está a cargo de Invías, cuyos estudios y diseños están actualmente en licitación. Y en el caso de la intervención del puente Acerrío, en esta misma vía Bogotá-Villavicencio, está en ejecución por parte del concesionario. 40 puentes, por Dios. Es increíble. Es increíble. Es una mayor crisis a nuestras vías. Sí, sin duda alguna. Capitán, ¿qué pasó con la concesión calle 13 hacia Mosquera, Funza, Faca? Richard, que culminó esta semana. ¿Su tiempo de concesión? Su tiempo de concesión. Pasaron 25 años. Desde el año 99 hasta el 2024, CCFC se llama la concesión, saliendo de la calle 13, pasando hacia Mosquera, Facatativá y llegando a Los Alpes, que es ya la vía Sasaima, y ha culminado y queda en manos de Invías. Queda en manos de Invías. Y va a ser administrada por... Todavía no se sabe si va a abrir una licitación para una nueva alianza público-privada para una nueva concesión. Por ahora no han abierto licitación. Simplemente queda... Se entregó con inversiones de 1.2 billones. ¿1.2 billones? Bajito para 25 años de... Pues, yo no creo, porque pues si estamos viendo que son inversiones desde 1999, pues lo que pasa es que los precios pues fueron cambiando. Pero hay unos distribuidores importantísimos que hizo esa vía. Yo no sé si ustedes recuerdan la glorieta Round Point con puente en Mosquera para seguir derecho o bajar hacia la mesa o continuar hacia Madrid. Ese Faca, que parece como el Triángulo de las Bermudas, que uno se confunde súper fácil para dónde es. Y más abajito el que está sobre la glorieta de la variante hacia Mondoñedo. Correcto. Y la otra variante que llega y va llegando a un sitio que se llama Cartagenita, ya entre Madrid y Facatativá. Y Facatativá. Y que es la que baja hacia la zona de Cachipay.
Cartagenita, allá hay mucha zona de cultivo de claveles y rosas y flores, ¿no? Sí, y hay una zona industrial también, hay varias empresas con silos y con temas. Bueno, pues temas es un corredor vital para la salida hacia el occidente, entonces creo que no será un tema menor para Invías saber qué va a pasar con la administración de esa vía. Ahorita, ¿qué va a pasar con la administración de tus seguidores? ¿Cuál es el siguiente? Los sigo recibiendo a todos los que quieran llegar y tengan buenos gustos. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿Te pueden en seguir? Mi Instagram, @ Laura Castro, Castro con doble S, por allá los espero. ¿Cuál es el siguiente? Para que me muestren. Es que esperen, porque es que tenemos que hablar de nuevo de esto. Sí, contextualicemos. Estamos hablando del carro más feo. Y los seguidores de Laura, que no lo podemos entender, escogieron un carro que no es tan feo. No, de hecho es divino. Pero es que según ustedes ninguno es feo. Pero no, Eliseta no ganó, quedó como segundo o tercero. No. Pero a mí sí me parece un despropósito que hayan incluido Eliseta en ese listado. En ese listado, exacto. Pero fue los mayores, o sea, los que obtuvo mayor votación, pues es por algo. ¿Será que ustedes estaban diciendo este me gusta? ¿Será que era al revés? Era un like, no era un voto. Yo les puse en mayúscula cuál es el carro más feo y quedó con mayor votación. Entonces ahí. Qué barbaridad. Muy democrático. ¿En serio? Acá sí hay democracia porque los pongo a votar. No, es que ya le dijimos que tiene que borrar a todos los que votaron por ese carro. Hay que eliminarlos, hay que bloquearlos. No, hay que hackearles. Sigo esperando a todos los que me quieran seguir por allá y hacemos más votaciones democráticas. ¿Cuál va a ser la próxima votación? ¿Ya la tienes en mente, no? No sé, voy a pensarlo y les cuento. Ay, algo de motos puede ser chévere, sí. Algo de motos. Una. ¿Así cuánto que no sea haces? Diseño colombiano, porque ya Joaco contó que tenemos muy buen gusto en el diseño colombiano. No, y nos va bien en ese tema. De hecho, como mercado, Colombia es ejemplo. Sí. En la región y en el mundo. Entonces, sí, hay problemas de fatalidades, de asociados a la cultura ciudadana. Entonces, cosas que hay que trabajar en eso, sin duda alguna. Me encantaría que tomaran ese tema. Hablando de motos, se nos olvidó contar que el grupo Liberty Media compró MotoGP, ¿no? ¡Uy! La noticia, sí. ¿no? MotoGP. Y esta noche tenemos gran premio de Japón. Pole de Verstappen, segundo lugar del Checo Pérez. Me cuentan mañana. Solo 66 milésimas de diferencia, señor director. Me cuentan mañana cómo está a las 12 de la noche de la carrera. Nada, ¿no? Checo Lover. Yo soy Checo Lover, aquí todo el mundo lo sabe. Sí, sí. ¿Chequista? Yo soy chequista. Pero yo también lo amo. ¿Al Checo Pérez? Sí, Verstappen no me cae tan bien. No, esta semana salió en redes un compilado de las embarradas de Jos Verstappen cuando era piloto en la Fórmula 1. Y lo primero que sale es esa montada Juan Pablo Montoya. Sí, quiero hacerle una pregunta a Laura, ya que no me dejaron hacer pregunta. ¿Cuál piloto de Fórmula 1 es el que más te gusta? Chequito, es que siento que es como todo. No, pero como piloto todo. No, como no, pero, churro. Churro. Sí. No, que, pero ahí sí vamos a hablar de churros, no podemos bueno, dejar. A mí me parece lindo Hamilton, porque es que me parecen lindos morenitos. ¿Sí? No. Sí. Ok. Me parece lindo Hamilton. Morenitos. Charles Leclerc y Carlos Sainz es una cosa impresionante. Y por favor, no, esto me lo van a entender Sainz las personas de más edad. Alonso está como quiere. Entonces, ¿tú saldrías con Alonso? Por supuesto. Con Fernando Alonso. ¿Y tú con Hamilton? Con Hamilton. ¿Con o Hamilton? Con Chequito. Es que Chequito bebé, es que Chequito bebé, yo le tengo es un cariño que, diferente, es que pero no me parece tan chulo. Chévere, se ve. No, pero tiene buena personalidad. Pero y para yo terminar me fijo de criar, eso. No. ¿A quién? ¿A Chequito? Sí, Chequito, o sea, no es tan bebé, bebé. Chiquito y todo eso. Bebé Leclerc. Ellos son más bebés. Eso es para que pase algo más determinante. Por eso necesitamos a Fernando Alonso en nuestras vidas. Un abrazo. Chao, Nat, muchas gracias. Un abrazo para todos. Los espero en mi Instagram, Nata Vergara M. Hay cositas por ahí esta semana. Chao, Laurita. Chao, Richie, y a todos los oyentes, que tengan un feliz fin de semana. Chao, Andy. Chao, Richie, a todos los oyentes de Autos y Motos. Les recordamos que de ahora en adelante nos pueden ver porque le ponemos cara a la radio. Así que los esperamos el próximo sábado en la misma hora. Estaremos inicialmente desde las 7 de la mañana. Estaremos toda la franja hasta la 1 de la tarde. El capitán el próximo sábado estará desde el Autódromo con el Club Alive, ¿no? Claro, Richard. Y tenemos la primera fecha del TC2000 Colombia. Y Club Alive, el rally de Club Alive. O sea, que ¿vamos a hacer visual radio desde el autódromo dentro de 8 días? Tocó. ¡Wow! Fantástico. Chao. Bueno, bendiciones a todos. Vamos a ver si esta semana tengo algo en prueba. Me toca hacer test drive de Topolino. Vamos a ver. Te presto Ramayá para esta semana. Muchas gracias por acompañarnos. Y al momento de ponerse frente al volante, por favor, pónganle cabeza. Es un placer. No lo convirtamos en tragedia. Es simple sentido común. Chao, chao. Esta es Blue Radio, la alternativa.